Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan, denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela, juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. ¿Estás bien? Centro Pokémon, Shirona lleva un pijama blanco suelto, acostada débilmente en la cama. Su rostro blanco rara vez está demacrado, su cabello dorado está disperso, parece una belleza enferma. Y se sentó a un lado, mirando el rostro demacrado de Shirona. No puedo morir temporalmente. Shirona dijo débilmente: Lástima, cómete esas docenas de helados. Ayer casi no salgo del baño. Es incómodo después de tomar la medicina de la señorita Joy. Bebe más agua con azúcar moreno. Ieyu puso un tazón de agua caliente con azúcar moreno al lado de la cama de Shirona. Estaba comiendo helado y me rompí el estómago. Ya no está aquí. Shirona puso los ojos en blanco hacia Ieyu. Es lo mismo, bebe escald más para curar todas las enfermedades. ¿Te gustan los dulces otra vez? Por supuesto que pongo azúcar moreno, si no, pongo caramelo de jengibre, entonces es realmente tuyo. Tú dijiste. Shirona se ve así, lamentable y encantadora. Pero Ieyu realmente no piensa demasiado en tener sentimientos tiernos y protectores por el sexo débil. Shirona se volverá así. Es puramente que está demasiado enojada. Loco comiendo un cubo grande de helado. No puedo tener diarrea en medio de la noche. Incluso si eres un entrenador campeón, eres solo un humano. No es un cultivo. Convertirse en campeón tiene todo tipo de sentimientos. Y comer mal para el estómago, además de tomar medicina, es decir, beber más escaldar. En teoría, debería ser escaldado puro o salmuera ligera, y el azúcar es bueno. Elige y elige, me tratas como un médico. No, bebe escald más, justo lo que dijo el doctor. No te está escuchando, ¿lo quieres? Shirona escuchó, se enderezó y quiso discutir con Ieyu, pero antes de levantarse, su estómago estaba un poco incómodo, se marchitó nuevamente y se acostó en la cama. Dije todas, pero no te hice así. Ieyu miró a Shirona con diversión. No importa, es tu culpa. Shirona giró la cabeza y dijo, como una niña descarriada: Todo, señorita mayor, todo es mi culpa, ¿de acuerdo? Beber escaldado. Dormir. Ieyu le dijo impotente a Shirona en un tono normal infantil. Ya sea razonar con una mujer o con un paciente, no es algo muy sensato. Y razonar con una mujer enferma es realmente una cosa muy irracional. Convéncelo, y los demás. Al escuchar la confesión de Ieyu, Shirona pasó por alto el tema y dijo: ¿No vas a participar en la competencia de gimnasia? Me voy, ¿quién te cuidará? Vivi quiere comprar toda la ropa, comida y equipo que necesitamos. Ya está muy ocupado. Dejo que Gengar, tu Lucario y con Busquen se queden con ella, llevando bolsas detrás de ella, y para protegerla. Liliay, a pedido de Mayo, para recolectar comida Pokémon, soy la más tranquila. Tú dijiste. No importa cuándo peleará. El gimnasio siempre está ahí y no se irá. Y con su fuerza, era demasiado fácil ganar Gim, por lo que no estaba tan ansioso como un viajero común. Por lo tanto, en nombre, todos viajaron con él y desafiaron a Guimaliance. Sin embargo, cada vez que sucedía algo, su desafío de gimnasio terminaba. En teoría, ganar la insignia es lo más urgente. No tengo ningún evento importante. Hay garchón pimeudo leyendo libros. Nada pasará. Si no quieres ir al partido de gimnasia, hazlo, así que he terminado, todos pueden ir. Shirona dijo. No me digas, eres así, no me preocupo, Garchomp es bueno, pero no es conveniente para comunicarse con la gente. En cuanto a Meuduo, dejar que se ocupe de ti. Lo siento, no eres digno. Tú dijiste. Ashirona, que se sujetaba la barriga, escuchó la primera mitad de Ieyu, su corazón se conmovió levemente. La gente siempre es así, no importa cuán fuerte y fuerte en los momentos normales, pero cuando está enferma y frágil, ella subconscientemente buscará confiar en uno, pero después de escuchar la segunda mitad de Ieyu, su expresión cambió repentinamente. ¿Por qué? ¿Crees que eres yo, eres un favorito? Ieyu dijo con orgullo. Aunque eres una mujer hermosa, sigues siendo mi compañera, pero no trates de agarrar a Giratina y Meuduo conmigo. Ya no eres el lindo hermanito cuando te conocí. Shirona negó con la cabeza. En ese momento, ¿cómo me quedé ciego y pensé que este tipo era una muy buena persona? No necesito los dos adjetivos lindo y pequeño. Tú dijiste. Acompaña a Meudo a leer, yo soy Rest. Shirona dijo. Beba un poco de agua primero, luego descanse, lo veré aquí, si tengo algo, venga a mí en cualquier momento. Tú dijiste. Solo siéntate en el borde de la cama, ¿estoy durmiendo bien? Shirona dijo. ¿Qué pasa? Si soy descanso y te sientas a mi lado, debo dormir profundamente. Además, no es raro que todos viajen juntos. Tú dijiste. Puede ser lo mismo cumplirás trece el mes que viene y ya has superado la edad legal para contraer matrimonio. Shirona dijo. ¿Sí? ¿Puedo casarme? Sí, hablando de eso, todavía me debes una condición. ¿Cuándo será honrado? ¿Has pensado en regalarme algo? Si no lo piensas, entregarte a mí. Y ayurroud. Pensamientos deseosos. Shirona se dio la vuelta y cerró los ojos. Descansa. Y te encogiste de hombros, 13 años, mi mamá se va a volver loca. Por un tiempo, bloqueemos a mi mamá. Realmente, este mundo es realmente poco científico. Puedes casarte a los 13 años. Volviendo atrás, le sugería al presidente Damalanqui que se extendiera la edad legal para contraer matrimonio. Realmente, ¿qué tipo de matrimonio es un matrimonio tan corto? Sentado a un lado, no pasó nada, y continúa aprendiendo el antiguo libro de magia obtenido de las ruinas anteriores. La sabiduría de los pueblos antiguos es realmente increíble. Aunque es completamente diferente de la civilización tecnológica moderna, es igual de próspera. Sin embargo, hablando de eso, la química de la tecnología moderna parece haber florecido en base a la alquimia antigua. Continúe leyendo, cansado de mirar, y Ayu miró las ruinas ultra antiguas y las leyendas de la región de Oen. Entonces, mira la información de Mauville Gim. Entrenador de gimnasia de Mauville, el señor Taishuan. Es optimista y le encanta reír. Es un entrenador de gimnasia señor de la región de Oen, pero su fuerza no parece ser demasiado alta. Con Busquen, debería estar bien. Después de ojear el libro por un rato, Ieyu se estiró, miró a Shirona a un lado y descubrió que estaba dormido. Obviamente, todavía duermo bien. Ieyu murmuró, con un poco de envidia en sus ojos, la calidad de su sueño está empeorando cada vez más. Cuanto más por la noche, más fácil es enfadarse. La hipnosis de Gengar es inútil para él y Sleek poder casi no tiene efecto. Conseguir el poder de Giratina es algo bueno y algo malo. Efectivamente, hay ganancias y pérdidas, y Dios todavía no engañará a la gente. Hablando de Giratina, es realmente extraño, hace mucho tiempo que no puedo contactarme. Ieyu estaba cansado, así que se apoyó en la cama y descansó un rato. Pero no sé, diez mil y más allá, entre el cielo, Giratina en la que está pensando persigue a Oro frenéticamente. Miau, chamo, meout y con busquen se miraron incómodos. Si no fuera por la presencia de entrenador, se estima que ambos Pokémon pelearían. Parece que todavía no podemos permanecer juntos por mucho tiempo. Buena suerte. Adiós Conferencia Evergrande. Y miró hacia Tison. Tison también es un Gourmet, y un Gourmet con un capital no muy rico. Así que comí mucho ese día y luego perdí el juego nuevamente, así que los últimos días han estado trabajando y dando frutos. Solo ahora. Adiós, conferencia Evergrande. Cuando llegue el momento, Meout y yo nos avergonzaremos. Dijo Tison. Cuando llegue el momento, te haré aún más desesperado. Y Eyut dijo con una sonrisa. Adiós, y si estás retando al Mauvileguin, mejor no entres por la entrada principal. Tison le recordó, luego se puso la mochila, enfrentó el sol de la mañana y caminó hacia el siguiente lugar de viaje. No puedes entrar por la entrada principal, ¿por dónde vas? Hermana mayor de Shirona, ¿también has desafiado al gimnasio Maubille? No podemos entrar por la entrada principal. Lilia y dijo con curiosidad. Señor Texuan, tal vez se le ocurrió otro juego nuevo. El rostro de Shirona era bastante extraño. ¿Juegos? Iyun levantó las cejas, sintiendo levemente que algo andaba mal, pero no le importaba demasiado el juego y no pasó nada. Cambié de dirección, camina el tramo de la carretera y llegué al gimnasio Maubille. A primera vista, el estilo es extraordinario. Es un gimnasio, más que un lujoso edificio de oficinas. Pero un edificio de oficinas tan lujoso, normal, está equipado con puertas con sensores automáticos, que pueden acomodar a 8 o 9 personas al mismo tiempo. Sin embargo, está muy en contra de la paz. La puerta de este edificio de oficinas es una puerta de madera dorada que tiene una altura de una persona y dos personas de ancho. No coincide en absoluto con el estilo de este gimnasio. Camine, tóquelo ligeramente y la puerta se caerá automáticamente con un golpe. ¿Es tan malo? Y levanta ligeramente las cejas, la calidad no será tan mala, ¿verdad? Algo es anormal, debe haber un demonio. Pensando en esto, Ieyu mostró una sonrisa amable, miró hacia Conbusken y dijo, Conbusken, eres un pollo muy valiente, ¿verdad? Chamo. Con Busquen asintió con firmeza, así que no hace falta decirlo, por supuesto. Bueno, sabía que sería así, puede haber peligro por delante, no sé si entrar, ¿qué dices? Tú dijiste. Chamo. Con Busquen se palmeó el pecho, entró y dijo que vendría. Un pie en la puerta de madera que acaba de caer, y luego, la barandilla se levantó automáticamente en la puerta de madera, y luego la puerta de madera se movió hacia adentro a una velocidad súper alta. Chamo. Combusquen no reaccionó en absoluto, seguido de una serie de gruñidos apresurados. Ieyu miró dentro y se dio cuenta de que había una pista. Creo que probablemente entiendo lo que Tison quiere decir. Tú dijiste. Entonces, simplemente dejas entrar a Combusquen, ¿realmente no lastimas tu conciencia? Shirona dijo. ¿Conciencia? ¿Cuándo tuve esta cosa? Ieyu no se sintió culpable y entró con una sonrisa. Descubrí que el diseño aquí es como una montaña rusa, incluso más emocionante que una montaña rusa. Después de todo, la protección aquí es lamentable. Después de caminar un rato, salté sobre una piscina larga y finalmente vi a Combusken que estaba inconsciente. ¿Tienes miedo? Y él sonrió y aboceteó a Combusken. Chamo. La cabeza de Combusken está temblando como un sonajero, ¿cuál es el chiste? ¿Cómo podría tener miedo? Haz una expresión, sería y sé el primer pionero. Yeyu forzó una sonrisa y continuó siguiéndolo. Después de recorrer todo el camino, un rugido de repente vino del camino, una puerta de acero se abrió desde el medio, un enorme Pokémon como el tigre, dientes de sable y algunos como leopardos aparecieron frente a él, todo el cuerpo se iluminó, brillando, exudando un poder fotogénico. Raikou. La expresión de Shirona cambió ligeramente, y su mano derecha se colocó sobre la bola Pokémon en su cintura. Cuando vino la última vez, no lo había encontrado. ¿Podría ser que la fuerza del señor Taishuan avanzó a pasos agigantados durante este tiempo? Incluso tres bestias divinas pueden ser sometidas. Falso. Y echó un vistazo, pero hizo un juicio tranquilo. Sin fluctuación del alma, como criatura mitad fantasma, tiene una experiencia única para juzgar si una criatura está viva o muerta. Con Busquen, carga de llamas. Y usted ordenó directamente. Con Busquen inmediatamente estalló en llamas por todas partes, convirtiéndose en una luz roja, y se estrelló contra Raikou, que apareció de repente. La luz roja pasó directamente y hubo un fuerte ruido. Raikou explotó por completo y un grupo de piezas mecánicas voló. Ieyu se paró al frente, con una mano cruzando, bloqueando todas las partes y bloqueando todos los ataques. Con un movimiento de la palma, empujó la cosa lejos, sin decir nada, la puerta de hierro al lado se abrió de nuevo y sonó una carcajada. Es asombroso, el millón de voltios no. Dos que desarrollé cuidadosamente fue derrotado. Un anciano de cabello blanco algo bendecido salió con una sonrisa y miró a Ieyu con admiración. Lo siento. El anciano estaba feliz, pero detrás de él, un joven con anteojos se disculpó avergonzado. Lo siento mucho, este es el entrenador Tai Shuan de Gim, y yo soy Walt, el aprendiz de Gim. Lo siento mucho. Ah, al maestro le gusta asustar a algunos entrenadores que vienen a desafiar así, pero no tiene malicia. No hay malicia, lo supe la última vez, pero no esperaba, en los últimos años, el señor Tai Shuan dio la bienvenida a la ceremonia y se volvió más especial. Shirona dijo. Es la señorita Shirona. Taishuan reconoció a Shirona con una mirada de sorpresa. Has ganado el campeonato de nuestra alianza Owen, has alcanzado el campeonato y has llegado a los cuartos de final. Tienes la oportunidad de desafiar a Elite. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta vez voy a tener un duelo de gimnasio. Tú dijiste. ¿Eh? No eres el chico que derrotó a la señorita Shirona en la Champion Alliance. Tú también quieres venir. Es realmente una batalla de un millón de voltios. Tai Shuan dijo con una gran sonrisa, mirando a Tai Shuan de reír de buena gana. y Yu se siente mucho mejor. Tengo que decir que ser feliz es contagioso. Sigue a Tai Shuan hasta el campo de batalla interior. Walter sostuvo la bandera y dijo solemnemente: Ahora el partido entre Maui y Gim Trainer Texuan y el retador Ieyu, Yu, que usa Gim Badge como apuesta, comienza oficialmente. Las reglas del partido son 3 contra 3. Durante el partido, Gimtrainer no puede reemplazar Pokémon, solo el retador tiene derecho a reemplazarlo. Si todos los Pokémon de un lado pierden la capacidad de combate, la batalla termina y el líder del gimnasio contraataca de primera mano. Está bien, Ieyu, peleemos una batalla de un millón de voltios. Déjame ver tu poder haga girar la bola del bebé, un magnemite levítate en el aire, magnemite, déjalo sentir nuestra electricidad busquen sigue trabajando duro. Y dijo, "Magnemite no solo es de tipo eléctrico, sino de tipo acero, justo, busquen ambos atributos son derrotados." Carga de flamas. Y estudiste diste la orden. busquen corrió rápidamente, convirtiéndose en una luz roja y corriendo hacia Magnemite. "Magnemita, rayo." Taishuan ordenó rápidamente. La corriente en el cuerpo de Magnemite aumentó, moviéndose hacia busquen conmocionado. Pero antes de que golpeara, Kombusken estalló en llamas, evitando con calma la descarga eléctrica, y luego se estrelló contra Magnemite. Las llamas estallaron, envolviendo instantáneamente todo el Magnemite, y las llamas ardieron. Magnemite cayó asombrosamente. Chamo, Kombusken pateó con orgullo. Desde la batalla en el patio de comidas, parece que puede hacerlo. Ahora, después de experimentar esta batalla, siente que es mejor. Ser derrotado en el equipo no es mi comida, pero todos son monstruos. Es increíble, esta es la batalla de un millón de voltios. Después de perder el juego, Taishuan no mostró una expresión de frustración, sino que se rió alegremente. A continuación, eres tú, Ray Electro Ball. La luz roja de la bola del bebé brilló, saltó una ondulante tundera Electrobol y todo el cuerpo brilló con electricidad. Carga de flamas. Vosotros la orden no se cambia, simple. Después de descubrir que el rasgo característico de Combusken es una aceleración, las tácticas de IEU para Combusken son simples: Velocidad, la velocidad más rápida. Las artes marciales de Tianxia. Solo la velocidad no se puede romper. Flame Charge acelera, en el nivel de élite, básicamente puede matar en segundos. Combusken corrió hacia adelante rápidamente, tragando la Tundera Electro Ball. Bola eléctrica de trueno, onda de trueno. Frente a la fuerte ofensiva de Kombusken, Taishuan es digno de ser un entrenador veterano, tomando órdenes con calma. Despliegue del cuerpo de Tunder Electro extrañas oleadas de corriente y Kombusken se enfrenta de frente. El cuerpo salió disparado, golpeó una pared y rebotó rápidamente. Cayendo al suelo, no vi mucho daño. No es mucho más fuerte que Magnemite, pero no es de atributo de acero. Sin restricción de atributos, este movimiento todavía se puede llevar a cabo. Por el contrario, el cuerpo de Combusken estaba ligeramente temblado y sus músculos se contrajeron ligeramente. ¿Cómo? Mi Thunder Wave llena de formidable poder está bien, dijo el señor Taichuan con una gran sonrisa. Combusken es rápido, pero mientras luches y te acerques, siempre hay una forma de ralentizar a los Pokémon rápidos. Thunder Wave, en el nivel de élite, básicamente puede paralizar al oponente al 100%. ¿Cómo estás agility cuando los músculos están paralizados? Te vas a caer. ¿Quieres volver? Y uno respondió a las palabras del señor Texuan, pero le preguntó a Kombusken, el estado de entumecimiento es molesto y molesto, pero es simple y simple, a diferencia del envenenamiento, cuanto más largo es el periodo de descanso, más rápida es la muerte, parálisis, mientras a medida que recupera la pelota de bebé y descansa durante un periodo de tiempo, puede recuperarse. Pero si quieres pelear contra Kombusken, puedes hacerlo. Después de todo, este tipo de parálisis artificial no tiene un efecto muy completo. Es posible que la habilidad única no se emita o que se use por voluntad. Luchando Pokémon, lo más importante no es luchar con habilidad única, sino voluntad. Chamo. Con Busque hace una voz obstinada, quiere pelear. Bien, carga de llamas. Y tú diste la orden busken estaba lleno de llamas, pero esta vez, esta vez no corrió rápido, con una expresión de dolor en su rostro e incapaz de moverse. ¿No aprendes? Cuando estás paralizado, no puedes moverte. Tunder Electro Ball, usa Rollout. Taishuan dijo con una gran sonrisa. Thunder Electro Ball rodó rápidamente y corrió hacia busken como una bala de cañón. Ray Electro Ball rodó sobre busken y busken inmediatamente mostró dolor en su rostro y fue derribado. Rollout es la habilidad única de tipo roca. Tiene un daño significativo a Combusken Fear Element. Continuar lanzamiento. Dijo el señor Taichuan. Chispa brillando en el cuerpo de Lei Electro Ball, una serie de Rollout, y se movió hacia el golpe de Combusken. Ciclo infinito, el poder formidable es cada vez más fuerte. La habilidad única de despliegue es la habilidad única que se usa cuantas más veces, más fuerte es el poder formidable. Y con Busken usa pasivamente su cuerpo para soportar estas habilidades únicas. Ieyu, como entrenador de gimnasia, creo que deberías recuperar con Busken. Este tipo de batalla es solo una tortura para con Busken. Como entrenador que puede llegar al campeonato Alianza, creo que no te faltará ese sentido común. En este tipo de batalla, no tienes la sensación de hormigueo de la corriente eléctrica corriendo en absoluto. Tai Xuan miró solemnemente a Ieyu. Con Busquen, estás siendo menospreciado. El mayor frente a ti piensa que eres muy bueno, no puede pelear en absoluto ahora. Y Yu todavía no respondió a Taishuan, pero le gritó a Con Busquen. Chamo, Con Busquen casi estalló en llamas en sus ojos, mirando ferozmente a Taishuan frente a él. Me desprecias, viejo. Aunque no puedo vencer a mis compañeros de equipo, puedo vencer a todos los demás. Las patas de pollo de Combusken se frotaron contra el suelo y las llamas surgieron y desaparecieron al instante, provocando una ola de calor en el campo. Rollout, el relámpago electrobol que alcanzó la velocidad extrema, estaba destinado a recibir un golpe, pero descubrió que la colisión estaba vacía y la velocidad del cuerpo se detuvo. Patada doble. Tú dijiste. Combusken lanzó una volea y rápidamente levantó los pies, pateando a Ray Electrobol a un lado. Con un fuerte ruido, Ray Electro Ball se estrelló contra una pared y se desmayó por completo. Ray Electro Ball pierde capacidad de combate, con Busquen gana. El árbitro Walter pronunció el veredicto. ¿Qué ataque tan inesperado? ¿Con Busquen todavía puede moverse? Dijo el señor Texuan sorprendido. Aunque la fuerza ósea, la perseverancia, la persistencia son más ilusorias, pero en el combate real, pueden desempeñar un papel, especialmente cuando la brecha de fuerza no es grande, creo que ni con puede. Y etutao Está bien, tengamos la batalla final, una batalla llena de electricidad, sal, mi magnetón. La bola de bebé de giro de hierro lanza y libera su tarjeta Trump de fuerza principal. Tan pronto como apareció Magneton en el escenario, todo el cuerpo brilló con electricidad, resonando con Taichuan, y de repente mostró un aura diferente de agresividad. ¿Eh? ¿Es Magneton? Señor Taichuan, no permitió que Magneton se convirtiera en Magneton. Y se preguntó, a una edad tan avanzada, ¿no ha evolucionado completamente el Pokémon en su mano hasta su forma final? Magneton? ¿Puede Magneton evolucionar más? Y te preguntaste, Taichuan estaba aún más desconcertado. Magneton todavía tiene un tipo evolutivo, u uh, señor Tai Xuan, no presta mucha atención a la información que no sea OEN. la evolución de Magneton se ha descubierto en la región de Sino Magneson. Mientras el campo magnético cerca de Sino MT Coronet evolucione, la evolución del nivel de vida puede completarse. Se convierte en Magneson y el formidable poder es más fuerte. Tú dijiste. En realidad. Si no MT. Coronet, ¿existe tal beneficio? Los ojos de Tai Shuan se iluminaron. Sí, puedo probar esto. Shirona dijo. Sí, el campo magnético especial, Pokémon de tipo eléctrico, tiene una gran influencia, como Probopas y Magneton solo pueden completar la evolución en estos lugares especiales. Tú dijiste. Entonces el viejo loco está muy feliz. El magnetón actual es el actual de Thunderbolts. Una vez allí, es la corriente de un millón de voltios. Tai Xuan soltó una carcajada. Entonces también espero con ansias la batalla cuando llegue el momento, pero ahora, déjame terminar la batalla primero. Combusquen, regresa para recuperarte y ver cómo peleó el mayor y retrajo a busquen luego la bola de bebé se movió y soltó a Comer Rapidash. Es Rapidash, Magneton, no seas despreciado, hazle saber lo bueno que eres, el Zap Cannon más fuerte. Dijo Tiexuan. Bombardeo de Bengala. Y uno es bienvenido y le pide directamente a Rapidash que use el gran movimiento del elemento fuego. Rapidash gritó, y el comienzo fue el límite de velocidad de combusquen. Todo el cuerpo estaba lleno de llamas, alrededor de la temperatura subió al máximo en un instante, el huracán de llamas estalló y la corriente de magnetón chocó ferozmente, rugiendo horizontal y horizontalmente. A partir de hoy, Mauvideguim está cerrado temporalmente. Derrotó con éxito al señor Texuan Magnetoni y obtuvo la insignia de descarga eléctrica. Ieyu regresó al centro Pokémon para descansar y partió el segundo día. Pero cuando Ieyu pasó por Mauvidegim el segundo día, vio que Mauvidegim estaba cerrado temporalmente. Esto es después de la comparación conmigo, así que fui así, no MT. Coronet. Yeyu dijo estupefacto: ¿Son estos entrenadores de gimnasia tan sobresalientes? Debería ser, de lo contrario es imposible tan rápido. El señor Texuan quiere hacer que Pokémon evolucione con mucha fuerza. Dijo Bibi. Pero no es necesario que sea tan rápido, y la suspensión del negocio de Gim es un gran problema. El señor Taishuan puede ir solo y dejar que el aprendiz se encargue. No es tan malo como el señor Walter que vi ayer. Tú dijiste. Pero la principal dirección de investigación del señor Walter es la fabricación de máquinas. Su fuerza no es fuerte, y no puede estar solo. De hecho, el señor Taishuan y el señor Taishuan no valoran mucho la fuerza de Pokémon. Lo que más le importa son las máquinas y la electricidad. Sistema. Shirona, que conoce mejor a los dos maestros y discípulos. No importa cuán débil pueda ir. No creo que pueda ser más débil que las tres hermanas mayores de Misty. Tú dijiste. Esos tres que bailan ballet acuático todos los días, básicamente un novato puede matar la fuerza, todos se atreven a abrir el gimnasio, ¿cuál es el problema? Tal vez el señor Taichuan es más exigente. Piensa que el entrenador que no puede estar solo, no puede llamarse entrenador de gimnasio. Después de todo, la principal responsabilidad de un entrenador de gimnasio es dar algo de entrenamiento al entrenador que viaja. Sin embargo, estos no son los puntos clave. Shirona dijo. ¿Cuál es la clave? Ieyu dijo con curiosidad. La clave es la segunda. Shirona sonrió y le dijo con dos dedos delgados a Ieyu. ¿Qué quieres decir? Ieyu entrecerró los ojos ligeramente, sintiéndose un poco siniestro. Sí, Ieyu, dejaste que Gim Trainer suspendiera el negocio nuevamente. Liliay brilló frente a sus ojos. Ieyu torció ligeramente la comisura de la boca y dijo con una sonrisa: ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Y estrictamente hablando de eso, Fujiki se fue porque fue a Alola Surf, así que es por ti, no por mí. Pero después de que lo desafiaste, Lili dijo en Roma. Entonces, el próximo, tal vez sea lo mismo. Shirona dijo: No seas abierto y yo soy un ciudadano respetuoso de la ley. Tal comportamiento es irresponsable. Decidí informar a Aliance y pedirle a Alliance que enviara a fiscales de la Pia para inspeccionar. Yu parecía emocionado. Pero a la mitad, de repente pareció como si alguien hubiera presionado el botón de silencio y no hubiera dicho nada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo dices? Vivi dijo con curiosidad. Porque, el jefe a cargo más alto que está directamente a cargo del gimnasio es el campeón local. Shirona dijo con una sonrisa. ¿Campeón local? En la mente de Vivi y Liliai, apareció naturalmente un hombre que llevaba una bolsa de alpinismo, entre las altas montañas, en el túnel oscuro, en busca de piedras. Puchi. Aunque no son amables, Vivi y, Lilia y no pudieron evitar reírse. Entonces, no me culpes, el mejor y el más bajo, el modelo a seguir no soy yo. Vosotros habéis afligido. Pero si eres un campeón, no creo que seas mejor que Steven. Shirona dijo. Y volvió la cabeza y no dijo nada. Aunque Steven, el campeón es realmente incompetente, y Ayu hará lo que pueda con una vida de campeón tan relajada. Pero, la última vez que el señor Tenshu se fue, entonces Ash y ninguno de ellos pudieron jugar al gimnasio y obtener la insignia de gimnasio, y ahora el señor Taishuan también se fue, ¿no es cierto que muchas personas no pueden obtener la insignia de gimnasio? ¿Insignia de gimnasio? Vivi deja de sonreír. ¿Mucha gente no puede entenderlo? Y Eyu de repente levantó la ceja y luego dijo, Si no recuerdo mal, Ash siempre ha viajado más lento que nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vivi adivinó débilmente los pensamientos de Ieyu. Ieyu sonrió malvadamente, no respondió a Vivi, pero soltó a Combusken, miró hacia Combusken y dijo: Combusken, cae obedientemente y pon algunas poses tristes y dolidas, ¿de acuerdo? Chamo. Combusken miró a Ieyu con recelo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno. Ieyu tocó el cabello de Combusken. Combusken se relajó de inmediato, su pluma estaba recta y se cayó, mostrando una expresión incómoda en la coordinación. Ieyu miró hacia Gengar nuevamente, y necesitaba comunicarse con Combusken. Sin palabras y contacto visual con Gengar, entendió los pensamientos de Ieyu, los cambios corporales, apegados a Combusken, haciendo que la superficie de Combusken estuviera maltratada y maltratada. Exhausto. Luego, Ieyu tomó rápidamente algunas fotos con su teléfono móvil. Después de eso, publica en Moments. Sí, envíalo a Moments. Esto también es un error en la animación que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Ash y un grupo de personas viajaron sin teléfono móvil. Sin embargo, esta comunicación de video mundial no es un problema, ¿cómo puede no haber un teléfono móvil? No solo teléfonos móviles, sino también dada similar a la vida anterior Kukuma su chat. Inventor, Yaida, sospechoso de Battle Frontier. Sin embargo, esto no es importante, lo importante es que esto se pueda comunicar. Ieyu encontró su grupo de viaje, luego subió rápidamente fotos a las fotos del grupo y luego agregó texto. y Guim es mucho más difícil de jugar de lo esperado. El señor Texuan es de hecho un entrenador experimentado. El kombusken recién adquirido sufrió una gran pérdida, y Rapidash también resultó gravemente herido, casi incapaz de obtener la insignia de descarga eléctrica. Por fin sumar un título, difícil victoria. Después de enviarlo, el teléfono tembló violentamente en menos de 10 segundos. Y sonrió y miró al grupo de personas que salían a hacer comentarios. Este grupo lo formó él, originalmente solo había tres personas: él, Ash y Gary. En el pasado, Ash vendría aquí para presumir cada vez que lograba algún resultado, pero cada vez que lo hacía, Gary lo golpeaba. Y Ash es lento para escribir, y no es demasiado ruidoso para Gary, así que no jugaré aquí más tarde. Más tarde, cuando todos conocían a más personas, comenzaron a atraer gente al grupo. Lily, Vivi, Brock, Misty. Después de eso, Mai, Shiaosen, Gracio, Shirona. Los más importantes son Misty y Mai. Cuando se estableció por primera vez, no lo esperaba, pero luego Ash discutió con él si agregar o no a Misty. De repente pensó, si Misty, Mai, Dawn, Iris, Serena estuvieran en un grupo, sería muy interesante. Así añadió con decisión. Sin embargo, normal no tiene nada que hacer, por lo que este grupo no es muy activo. Hasta el día de hoy, un grupo de personas parece haber sido golpeado. Gary. ¿Y el luchaste para ganar, tan infeliz? ¿Cómo es el proceso? Dime, hazme feliz. Emoji de risa loca. Mayo. No es así. ¿Vosotros será difícil jugar al Gym. Shia sí, Sí, Ieyu es tan poderoso, será muy difícil. Ash. ¿Es tan bueno el Gym Trainer de mauville Gim? Incluso Ieyu tiene que ganar duro, iré ahora y lo venceré. Expresión de lucha. Gary. Vamos, ¿verdad? Los con Busquen de Ieyu están todos golpeados así. ¿Cómo puedes vencer al nuevo grupo tuyo? Expresión despectiva. Ash. Gary no menosprecies a la gente fui mejor que tú en la conferencia Índigo plateau expresión de enojo Gary los débiles solo piensan en el pasado los poderosos miran hacia el futuro Ash luego compare ve a quien llega primero al mauvil game ve a quien juega mauvil game más rápido use los Pokémon recién adquiridos no se deje engañar Gary está bien te tengo miedo Mirando al grupo, con más de 99 mensajes a la vez, la boca de Ieyu estaba ligeramente torcida. Soy muy amable y promuevo la pasión de todos por pelear. Realmente no tienes miedo de ser golpeado. Shirona miró a Ieyu. Se imaginó que así varias personas que intentaban luchar llegaron a la ciudad de mauville con el ánimo muy animado, y luego miró la expresión cuando Mauvile Gim cerró. Me temo que su viaje será aburrido y dará algo de motivación. Incluso si me atacan sin comprender mi arduo esfuerzo después, no me arrepentiré ni me arrepentiré. Y ella dijo: La clave es que no pueden vencerme. Ya sea cuerpo a cuerpo daoísta o lucha Pokémon. Siempre les gané desde que era joven. Sofistería. Shirona dijo: ¿Dónde está el dicho más razonable? No lo creas, pregúntale a Vivi Liliay. Tú dijiste: Es una objeción. Liliay dijo: ¿Eh? Liliay, me abandonas. Ieyu miró hacia Lilia y con asombro. Yo no dije eso, ¿dirían todos ustedes que sí? Sí, enfrentas a Gary y Ash, no tiene nada que ver conmigo, pero el hermano mayor de Gragio y Gary viajan juntos, también se dejarán engañar. Lilia y Dao, la relación es estrecha, Ieyu, Ash, Gary, Lilia y sin la menor vacilación eligieron a Ieyu, pero Ieyu y Gragio, ella sigue siendo su hermano mayor. Es. El país es una buena hermana menor. Pero si vienes temprano, no hay pérdida, ¿no? Piensa en la comida de Mauville City, ¿no es deliciosa? Gragio llega temprano, así que puedes comer antes. Tú dijiste. Así parece. y mostró una expresión pensativa. Shirona se sorprendió y sacudió la cabeza levemente. Esta hermana menor estaba indefensa. Muy bien, vamos, moviéndonos hacia la puesta del sol, sigamos, la siguiente ubicación, la town Tú dijiste hablando todos partieron del pueblo al bosque fuimos al mediodía junto a un arroyo picnic y cocina y también tuvo tiempo de mirar su teléfono móvil y descubrió que el grupo seguía discutiendo principalmente misty de divin king salió a discutir misty es tan bueno el gimnasio mauville en la región de oen luego cuando vaya a oen también lo desafiaré de acuerdo ceniza estás en cerulean ¿Cómo es que aquí? Misty. Recibí una invitación para una gran celebración en Togepi, así que voy a ir a Owen recientemente. Ash. Pikachu pica pica. Gary. Hablando de personas. Ash. Eso no soy yo, es Pikachu. Misty. Buen niño, Pikachu, mi favorito, Togepi y yo, vendré a verte pronto. Ash. Pica pica pica. Y le sonrió levemente a Ash, quien se transformó por completo en el habla de Pikachu. Qué protagonista femenina le gusta más a Ash es un tema interminable de debate, pero el favorito de Pikachu es, sin duda, Misty. Realmente no esperaba que Misty viniera. Parece que los entrenadores de canto pueden relajarse. Al colgar el teléfono, Ieyu estaba a punto de tomarse un descanso. De repente llegó una llamada. Ieyu vio el identificador de llamadas de James y respondió con curiosidad: ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer para obtener ayuda? yo lo que dijiste está mal, no digas nada. Cada vez que te busco, pido tu ayuda. Yo también contribuyo. James dijo injustamente al otro lado del teléfono. Es. La última vez que excavé el suelo, me ayudó a encontrar una piedra Pidgeot Mega Evolution, y luego me di la vuelta y colapsé el depósito subterráneo. Perdí dinero, y luego te pesqué. La pequeña bóveda casi te dio todo y mal dijo mal. Este. James pareció avergonzado ante la mención de esto. Está bien, hablemos, ¿qué pasa? De lo contrario, colgaré. Tú dijiste. No te preocupes, algo está pasando. Es así, lamentamos mucho la última vez, así que queremos trabajar para pagar nuestras deudas. Ahora existe la posibilidad de hacer una fortuna, dijo James. No, no ganes mucho dinero, solo trabaja duro. Y le dijiste, ¿cuántos James todavía no sabe? Cada vez que trabajas en serio, puedes ganar dinero. Pero si se dice que hace una fortuna, al final debe ser un resultado contraproducente. Oh, al principio dudaba, este dinero extra realmente no es bueno. Para atrapar a Tojeti, tenemos que volver al viejo negocio, si no lo haces, olvídalo. Dijo James. Comparable para atrapar olas. Y Eyun levantó las cejas. Misty acaba de decir que traiga a Tojeti a Owen, pero tú dijiste que querías atrapar a Tojeti. Dime en detalle lo que está pasando. Una coincidencia, no sería tan casual. Vaya. Eso es todo. Una persona llamada Coronel Ansen nos encargó capturar a Togepi. Llevemos a Togepi a un lugar llamado Mirage Kingdom. Dijo James. ¿Reino de los espejismos? ¿Sabes algo más? Tú dijiste. No sé, ¿quieres preguntar claramente? Dijo James. Puedes preguntar, tal vez yo también iré. IEU terminó de hablar, colgó, luego sacó la computadora y buscó información sobre Mirage Kingdom en Internet. Este es un pequeño país al lado del desierto. Desarrollo económico normal, desarrollo cultural normal, población no superior a 10.000. Un típico país pequeño con poca gente. Autosuficiencia y sin conexión profunda con Aliance. Pertenece a un pequeño país ordinario, e incluso puede desintegrarse naturalmente con el paso del tiempo. Al igual que innumerables países pequeños que se han extinguido. Sin embargo, este pequeño país tiene un punto muy especial, es decir, este reino está conectado con el legendario Togepi Paradise. Según la leyenda, la ciudad natal de Togepi contiene muchos Togepi. Verdadero o falso no está claro, pero esta leyenda indudablemente le dio a este reino más legendario. Después de todo, aunque Togepi no es bestia divina, hasta ahora se le otorga un significado simbólico mágico. En la leyenda que puede traer felicidad a las personas, en cierto sentido, es mejor que la bestia divina. Este reino adora a Togepi de arriba a abajo e incluso construye un templo dedicado a Togepi. Y en la ceremonia del sucesor de reyes sucesivos, se estipula que el sucesor debe tener un Togepi para poder heredar el trono. De lo contrario, incluso si eres el único heredero de línea de sangre de la familia imperial del país, no podrás heredar el trono. Ahora, en todo el país, la familia imperial tiene solo tres personas. Rey, reina, princesa. Además, cabe mencionar que Princes aún no ha recibido a Togepi. En cuanto al coronel Ansen mencionado por James, Ieyu buscó en internet y encontró información. Canciller regente del reino Mirage. El poder es enorme. Si Princes no puede acceder al trono, puede obtener el trono si obtiene a Togepi. Al ver esto, Ieyu llamó a Misty de Canto y confirmó que la dirección de la celebración de Togepi a la que asistió era Mirage Kingdom, todo quedó claro. Después de colgar, Ieyu miró hacia los demás. Cambiar el itinerario. Cambiar itinerario. Shirona dijo con curiosidad. Si, sí, ve a Mirage Kingdom y mira a docenas de Togepi viviendo juntos, tal vez puedas obtener la felicidad. Y yud dijo con una sonrisa. ¿No es solo ver cosas que no puedes ver en casa, cosas que rara vez se ven durante siglos y milenios? Tojepi Paradise, Gran Gol. Arena amarilla del desierto, viento y humo 10.000 li. Un dirigible se desplaza entre las nubes, y la capa exterior del dirigible también tiene decorado como el patrón en el cuerpo de Tojepi. ¿Habrá realmente un país en un desierto así? Dentro de la aeronave, Lilia y sostenía la ondulante blanca, mirando el desierto, desierto debajo, incluso Cagnea ni siquiera tenía Cagnea, preguntándose. Debe decirse que existe tal entorno, por lo que todavía hay países pequeños. Y Ayud dijo tranquilamente acostado en la silla de masaje. Mirage Kingdom está envuelto en un desierto, en un oasis, con condiciones defensivas bendecidas por el cielo, libre de interferencias de enemigos extranjeros. Por lo tanto, para llegar allí, básicamente dependes de los vehículos voladores. De lo contrario, si cruzas el desierto a pie, 10 de cada 10 morirán en el desierto. Estaba dispuesto, y Bibi y Lilia y tampoco podían soportarlo. Debido a esto, Ieyu una vez más vivió una vida feliz. A veces, no sé si estás viajando o viajando. Shirona miró a Ieyu que estaba disfrutando de la silla de masajes. El trabajo y el descanso se combinan. Está entre los viajes y el turismo. Es más cómodo que Ash y un poco peor que Gary. Probablemente ese sea el caso. Y no te importó. Viajar es para divertirse y no puede mejorar demasiado la fuerza, por lo que Gary no ha conducido ni llevado hermanas recientemente. Sin embargo, en este caso, si vuelve a viajar, Yayu siente que hay un pozo en su cabeza. Y como todo es cómodo, ¿por qué no sentirse más cómodo? Pero, jefe, ¿por qué cambiaste la marca de la aeronave de un esqueleto a un punto? Creemos que los esqueletos también son muy guapos. Gersie, quien actúa como conductora, dijo. Durante este tiempo, rara vez mostraron su valor para IEU. La aeronave fue remodelada en un día y se completó el teñido exterior. Sirve simultáneamente como piloto de dirigible, limpiador de seguridad y cocinero. Garantía de proporcionarle a IEU un viaje satisfactorio, este es su eslogan. Porque está demasiado esculpido en arena. Además, Mirage Kingdom es un país que aboga por la felicidad. Llevamos una calavera en nuestra aeronave. Este es el ritmo de ser expulsado cuando vamos a pasar. Tú dijiste. Pero su población es muy pequeña. El ejército nacional es menos de mil. Es un problema. Los miembros de nuestro equipo básico son todos fuertes. Hay un conflicto real. Podemos destruir el país. Gessie nunca ha dicho antes. Dijo en un tono dominante. Entonces serás buscado y te despedirás de tu carrera como actor. No, debería haberte arrestado directamente y haberte enviado a prisión de por vida. Tú dijiste. Destruir el país. Eres tan segundo en clase uno por uno. Diez mil personas no son personas. Sin agravios en el pasado, sin enemistad en los últimos días, ¿por qué voy a destruir el país? La cabeza de Jessie se encogió, demasiado asustada para responder. ¿Estar encarcelada, no arruinaría eso su hermoso rostro que nació como actriz? Hablando y riendo, la aeronave cruzó el desierto, unas pocas horas después, un oasis de colinas verdes y agua límpida apareció frente a ti. Lo que es particularmente notable es que en el oasis hay un palacio noble y exquisito y un templo simple. Es realmente un reino en el desierto. En un oasis tan pequeño puede haber un edificio de palacio tan bueno. Lilia man miró el palacio y el templo de una manera extraña. Pero no parecen darnos la bienvenida mucho. Vivi miró a un grupo de guardias que vestían armaduras y sostenían largas lanzas. Muy exclusivo. A pesar de su larga lanza, es completamente imposible apuñalar la aeronave en el cielo. Debido a su ubicación geográfica única, estos pequeños países tienen dos actitudes extremas hacia los extranjeros. O son muy hospitalarios o tienen una xenofobia extrema. Parece que tenemos más mala suerte, pero nos encontramos con esto último. Shirona dijo: También puede ser nuestro vuelo desconocido, alerta normal, si bajamos, tal vez sea mejor. Lilia dijo: Shirona asintió levemente, la gente amable siempre piensa afuera con ojos amables, pero tiene sentido. Sigue así, no hay sorpresa. Tú dijiste. ¿Eh? Los ojos de Shirona, Bibi y Lilia y se posaron en Ieyu, con un significado claro. ¿Qué quieres arreglar? ¿Qué tipo de mirada uno por uno? Esta es una acción razonable. Ieyu miró a algunas personas, luego miró hacia Shirona y dijo con una sonrisa. «Shirona, toma prestado tu Togekiss para usarlo». «19-45-90-02. ¿Togekiss?» Shirona volvió la mirada, consciente de los pensamientos de Ieyu, pero aún así le pasó la pelota de bebé de Togekiss a Ieyu. «Muy bien, Meout, abre la escotilla». «Tú dijiste». «Está bien, Miau». Meout abrió la escotilla cooperativamente. Entonces Ieyu soltó a Tojekis, luego voló solo y se sentó en Togekiss. To x levantó la cabeza confundido y miró a Ieyu. ¿Qué estás haciendo aquí? Shirona nunca me montó. Si no conoces a Ieyu, debes enviar un R-slash. Tu entrenador te pidió que cooperaras conmigo todo el tiempo, sé bueno. Ieyu tocó la cabeza de Togekis. Togekis se alejó con una leve insatisfacción, pero aún recuerda la última vez que esta persona y su Gengar lo eclipsaron, causándole la mayor derrota de su vida. Pero al ver los ojos de Shirona a un lado, todavía cooperó obedientemente con Yeyu. Entonces, Togekiss bailó levemente, su cuerpo brilló con poca luz, y con el agitar de sus alas, la fosforescencia cayó, llena del sentimiento de Meu. La gente de Mirage Kingdom en el suelo estaba llena de precauciones, pero cuando entraron en contacto con la luz de Togekiss, todos mostraron expresiones de admiración y admiración. Ieyu aterrizó en Ground mientras estaba sentado en Tojekis, y vio a un hombre y una mujer rodeados por todos. El hombre lleva una corona en la cabeza, su rostro es amable, su grado es un poco más grande, su vientre es un poco más grande, la mujer parece mucho más joven, aunque también hay patas de gallo leves en las esquinas de sus ojos. Ieyu juzgó en su corazón que él era el rey y la reina de Mirage Kingdom. Hola, dos personas, mi nombre es Ieyu, soy un entrenador que visita el mundo. Escuché que existe el legendario Togepi Paradise, así que vine a echar un vistazo. No hay malicia. Si hay alguna interrupción, espero que me perdonen. ¿Y usted es educado? No, no, si no fuera por ti, no veríamos al legendario togekis ¿Es este tu Pokémon? El Rey Mirazu miró a togekis junto a Ieyu con asombro. Es un compañero de mi compañero. Ieyu sonrió levemente, disfrutando del asombro en los ojos de todos los presentes. Para estas personas, Togepi es un dios. Y el tipo evolutivo de Togepi, Togekis, es aún más un dios. Y Eyu es ahora el socio de Dios. Consulte el linaje del campanario, ahora uno por uno, no fuerce la cuadrícula, casi como Ash lamiendo al perro, no puedo esperar para enviarle el bebé a Ash, me temo que Ash no le hará saber lo poderoso que es Dios. El mensajero compañero es. Por supuesto, OO no es el único y Togekiss no es el único, por lo que Ieyu está destinado a no recibir ese trato, pero también es muy respetado. Cuando Vivi y Shirona bajaron, sucedió lo mismo, especialmente Shirona. Como entrenadora de Togekiss, casi todos trataban a Shirona como un gran personaje. Verte entrenar con Togekiss de esta manera es realmente una gran bendición que Dios nos ha dado. Mira Motorland Royal General y todo el grupo invitó respetuosamente al palacio y exclamó. No puedo hablar de eso, estábamos viajando y escuchamos que hay un reino extraño aquí, conectado con Togepi Paradise, como Strainer y su compañero, así que queremos venir aquí para averiguarlo, no lo sé. Saber si hay alguna esta oportunidad y Yu dijo que no hubo respuesta cuando vino, y cuando entró aquí, más y más sentí que el espacio aquí parecía un poco extraño. Hay una sensación de desmayo, como volver al mundo inverso. Aunque todavía puedes sentir algunas diferencias si lo sientes con cuidado, este sentimiento le dio la idea de una exploración seria, que originalmente solo quería venir y jugar. Esto el rey Mirazu mostró cierta vacilación en su rostro. Tojepi Paradise es un mundo que depende el uno del otro con este país. Si alguien más hiciera esta solicitud, se negaría absolutamente sin la menor vacilación, e incluso saldría corriendo groseramente. Pero estas personas son entrenadores de Togekis, por lo que son un poco diferentes. Por supuesto que no. Togepi Paradise es el mayor secreto de nuestro reino. Solo los reyes del pasado pueden entrar. Los demás no están calificados. ¿Se desconocen los orígenes de estas personas? Todos deben ser expulsados. Antes de que el rey tomara una decisión, sonó una réplica desde afuera. Una persona de mediana edad vestida como un noble, con bigote, caminaba con paso firme, con una postura arrogante. Obviamente, no solo no puso a Ieyu en sus ojos, sino también al rey y la reina arriba. En sus ojos. Coronel Ansen, son los compañeros de Togekis. Debes saber que tojekis tiene el poder de percibir los corazones de las personas. No serán compañeros de personas de mal corazón, por lo que deben ser personas amables. Y todos los Togekis aprobaron, son todos los distinguidos invitados de nuestro Mirage Kingdom, presten atención al tono. El rey antepasado de Mira dijo insatisfecho. Pero también es un extraño. La razón por la que nuestro reino Mirage ha podido mantenerse en pie durante tantos años, además de la bendición de Togeki, es nuestra defensa nacional autónoma. Como forasteros, no solo no tienen derecho a ver la biblioteca de nuestro país, sino que, por el contrario, deben abandonar nuestro reino miraje lo antes posible. La persona de mediana edad no hizo concesiones, miró a Ieyu y a los demás con arrogancia y dijo: Deja nuestro país ahora y mantén a Togekis atrás. ¿Dejar a Togekis? Shirona miró a esta persona de mediana edad, con hermosos ojos ligeramente entrecerrados. ¿Es este el Pokémon que la va a arrebatar descaradamente? Muy fuerte, la confianza en sí mismo del lee Coronel Ansen, ¿de qué está hablando? Este es el Pokémon de otra persona. El rey Mirazu se volvió más insatisfecho. Su majestad, estas personas son de origen desconocido, y también son tentadas por el reino de togeti que es la base de nuestro país. Deben ser estrictamente manejados. El coronel Ansen insistió, hablando, y los guardias a su lado realmente cooperaron con la conmoción. Ieyu no pudo evitar reírse cuando lo vio y miró hacia. Rey, Su Majestad, hay una pregunta. ¿Me conviene preguntar?.. Decir. El rey Mirazu reprimió su descontento con el coronel Ansen y le dijo a Ieyu. Quiero decir, ¿por qué existe la posición de rey regente en su país? Ieyu dijo sinceramente con curiosidad, esta duda, se había estado preguntando durante mucho tiempo antes de venir. En primer lugar, la contradicción ahora parece muy simple, es decir, el coronel Ansen quiere usurpar el trono. Este punto ya estaba adivinado antes de que él viniera. Y también planea agarrar el Toje Piremisti. Pero la pregunta es: ¿por qué es regent King? La posición de rey regente es claramente una posición que vacía el poder del rey. Lo normal es un puesto a corto plazo cuando el rey es menor de edad y algunos miembros de la familia real son reacios a ceder sus derechos. Pero este rey está a punto de abdicar. ¿Cómo llegó este rey regente? Esto se debe a muchas consideraciones, porque mi hija, la princesa más hermosa de este país, la única heredera del trono, no recibió a su Togepi destinado, por lo que no pudo heredar el trono, y ella tenía al rey regente. Explicó el rey Mirazu. Togepi es un Pokémon relativamente raro. Lo normal aparece en las ruinas antiguas. La princesa Sara debería viajar si es posible. Dijo Vivi. Hay dos Togepis que ella conoce actualmente: uno es Misty, en el Valle Fósil. Se encontró en su interior que era Pokémon que había estado escondido bajo tierra durante años desconocidos, y otro era Shirona. Su Togekis también fue descubierto accidentalmente mientras estudiaba reliquias mitológicas antiguas, y luego fue criado hasta llegar al Togekis actual. No, Togepi en nuestro reino es diferente. Creemos más en el destino. Según nuestro entendimiento, el paraíso de Togepi que está buscando es la ciudad natal de Togepi, y luego deben estar expuestos al poder humano durante un cierto periodo de tiempo. Después de fortalecernos, saldremos, nos buscarán, nos reconocerán y obtendremos el trono. Después de cien años, los Togepi regresarán a su paraíso. Dijo el antepasado del rey Mira. Entonces así es como es. Viví de repente, ella realmente no sabía esto. Antes de venir, se enteró en internet de que Mirage Kingdom considera a Togepi como un dios guardián y está conectado a un mundo con muchos Togepi, pero realmente no sé si existe tal historia. Traducido de manera tan completa, Princess no obtuvo a Togepi y no pudo heredar el trono, y luego este tipo feo quería inventar las cosas, y parecía que el poder no era pequeño. Tú dijiste. Los guardias de todos lados, muchos de ellos cooperaron con el coronel Lance en frente al rey hace un momento. Parece que el estado de este rey es un poco preocupante. Piénselo, el poderoso rey, incluso el primer ministro puede no dárselo, y mucho menos el rey regente. Lo siento, deja que involucres algunas cosas innecesarias en nuestro país. Si es posible, me gustaría dejar a algunos de ustedes temporalmente. Después de que nos hayamos ocupado de los asuntos internos del país, algunos vendrán de nuevo. Dijo el rey Mirazu. ¿Es eso así? Bueno, está bien, mientras el coronel Ansen nos deje ir, no arrebates a nuestros Pokémon. Y dijo con una sonrisa después de pensar un poco. No hay problema, coronel Ansen, retroceda. El rey Mirazu le gritó bruscamente al coronel Ansen. Aunque el coronel Ansen no estaba dispuesto, en este momento todavía no desobedecía abiertamente al rey Mirazu, pero sus ojos bajos estaban llenos de maldad. Bien, hasta luego. Tú dijiste. Lo siento, Miranda, puedes llevártelos. Mirazukin le dijo a una mujer que se parecía a un jefe de palacio a su lado. La mujer salió respetuosamente, y Ieyu también se levantó. Shirona estaba muy desconcertada. Ieyu no parecías alguien que se sometió a la humillación. Caminarían así. Pero cuando Ieyu se levantó, todos se levantaron y lo siguieron. Lo siento mucho. Miranda, el director del palacio, es una persona muy amable y se disculpó con Ieyu y su grupo en el camino. Está bien. Vosotros también sonreísteis. Caminando afuera, en el jardín de flores, vi a una chica con hermosos vestidos de corte regando las flores allí. Al ver que Ieyu se acercaba, la niña mostró una expresión de sorpresa y dijo, Miranda, ¿quiénes son? Su Alteza la princesa. Miranda vio a la niña, se inclinó rápidamente y esperó hasta que terminó su regalo, dijo. Su Alteza la Princesa, son invitados desde lejos, con X Trainer. El entrenador propietario de Togekis debería ser un invitado distinguido del reino, ¿cómo podría irse ahora? Dijo la Princesa Sara con curiosidad. Miranda rápidamente contó la historia en detalle. Después de escuchar a la Princesa Sara, inmediatamente realizó una etiqueta elegante para Ieyu y dijo. Lo siento, debido a la lucha interna en nuestro reino, los invitados de honor han venido aquí con entusiasmo y regresaron derrotados. 19, 45, 90, 02. Princesa, de nada, no tiene nada que ver contigo. Y sonrió levemente y subconscientemente se comportó más cortésmente. Después de todo, princesa. Aunque es un maestro del pequeño duque, también es la princesa genuina. Vestido noble, generosa y decente, hermosa apariencia. Especialmente el temperamento, naturalmente, la confianza en sí mismo y la extravagancia que emana de adentro hacia afuera. Comparado con eso, el temperamento de la princesa enfermedad del helado es mucho peor. Y ello, este cambio sutil, Lilia y no se dio cuenta en absoluto. Pero tanto Shirona como Vivi estaban muy conscientes: un ojo era ligeramente burlón, g, hombre, el otro era complicado y divertido. Los ojos del otro James mostraban la satisfacción de la anciana madre, normal. Mi hermano finalmente crece. Como el trabajo del reino, todo en el reino, tengo obligaciones y si no fuera por mí para encontrar a Togeti, no existirían tales cosas, dijo la princesa Sara. Princesa, no es tu culpa, Miranda dijo apresuradamente. No es mío, ¿quién más puede ser? La princesa Sara sonrió suavemente e inmediatamente miró hacia Ieyu. Invitados, déjenme llevarlos o pueden visitarnos antes de irse. El reino también es considerado como nuestra disculpa. Bueno, Ieyu sonrió levemente, estuvo de acuerdo de inmediato. Luego salí del palacio con Miranda y la princesa Sara, hablando y riendo, y probé las costumbres de Mirage Kingdom. Hasta el mediodía, cuando en una cafetería, un grupo de personas los rodeó de repente. La boca de Ieyu está ligeramente inclinada, y finalmente se corrió. Estaba un poco impaciente mientras esperaba. Si no vuelvo más, volveré en secreto. Coronel Ansen, ¿qué está haciendo? La princesa Sara miró al jefe que salía de la multitud, con los ojos ligeramente arrugados. Guarda la paz del reino. Princesa Sara, no tienes a jefe, no tienes derecho a heredar el reino. Este reino debe ser entregado a mí. Dijo el coronel Ansen con una expresión arrogante. Quédate, luego vete, o quédate aquí para siempre. La gente fea es más fea. Y negó con la cabeza con desprecio. El fantasma en su cuerpo se agitó y estalló violentamente, como una inundación repentina y un tsunami que se movió hacia todos lados, esparciéndose, derribando al grupo de guardias del coronel Ansen. Psíquico. Las pupilas del coronel Ansen se encogieron ligeramente y lanzaron tres bolas de bebé. Tres Pokémon insecto abofeteados salieron volando. Dos ninjask, un ninja con caparazón, el aliento que exuda del cuerpo es misterioso y frío. La tez de la princesa Sara cambió repentinamente. Aunque el coronel Ansen no obtuvo a Tojeti, su fuerza ocupa el primer lugar en Mirage Kingdom. De acuerdo con los estándares externos, estos tres Pokémon son élites de top rank, infinitamente cerca de quasi élites. Solo quería recordárselo a Ieyu, pero vi que Ieyu parecía indiferente, incluso con desprecio en sus ojos, y le pregunté a Shirona con indiferencia, ¿tú vienes y yo? Si es una situación normal, Ieyu lo resolverá directamente. Pero el coronel Ansen fue tan atrevido que quiso agarrar el Pokémon de Shirona, y tuvo que preguntarle a Shirona a qué se refería. Ya voy. Shirona respondió, sus ojos parpadearon. Desde que se hizo famosa, es realmente la primera vez que alguien piensa en sus Pokémon. Ustedes dos idiotas, ¿qué piensan de mí? ¿Crees que es genial tener psíquico? Ninjask, hiperrayo, ninja, rayo solar. El coronel Ansen ruge enojado, el psíquico es inesperado, pero el Pokémon tipo bicho, que es conocido como el más débil entre varios atributos, restringe el atributo psíquico. Y el coronel Ansen también es un experto en Pokémon tipo bicho. La luz dorada en las bocas de los dos ninjas parpadeó, llena de fuertes rayos de poder destructivo condensados, y el halo blanco levitate en la parte superior de la cabeza de ninja se despegó para absorber la luz del sol. Después de un tiempo, se lanzaron tres fuertes ataques, llenos de energía, perforando el aire. Solo en términos de poder de ataque, incluso superó los límites de la élite. Pero ya sea Ieyu, Vivi, Lili Ayo incluso y James, todos tienen una mirada tranquila. Incluso Meout come felizmente pescado seco. Al ver la bola de bebé de Shirona liberada, Togekiss apareció con orgullo, rayos de luz verde oscuro brillaron, apareció un escudo de energía, que bloqueó sin dificultad el ataque de los tres Pokémon del Coronel Ansen. Proteger, una casualidad temporal. Dijo el Coronel Ansen con arrogancia. ¿Una casualidad? Los ojos de Shirona aparecieron con frialdad, Togekiss, Ski Attack. Tojex levantó la cabeza con un grito elegante, y todo su cuerpo quedó envuelto en una luz dorada, como si se hubiera convertido en un normal dorado, con la sombra ilusoria del pájaro divino desplegándose, y luego corrió hacia los tres Pokémon al mismo tiempo a una velocidad asombrosa. De trueno normal. Ninjask, Hiperbeam, bombardeando Ninja, Solarbeam. El coronel Ansen emitió una orden de ataque nuevamente, sin protección, ¿cómo puedes vencerme? tres Pokémon dieron su golpe más fuerte al mismo tiempo. Pero cuando se encontraron con Tojekis, sus ataques fueron como si estuvieran hechos con Tofu, y todos colapsaron. Después de un solo golpe, los tres Pokémon del Coronel Ansen perdieron inmediatamente su habilidad para pelear y cayeron hacia abajo. ¿Cómo es posible? La tez del Coronel Ansen cambió mucho, ¿cómo podría esta mujer ser tan fuerte? ¿Y ese psíquico, aún no ha disparado? El coronel Ansen se dio cuenta de que algo andaba mal, se dio la vuelta de inmediato, con la intención de escapar, pero solo se dio la vuelta, su cuerpo estaba controlado por una fuerza poderosa, incapaz de moverse ni un poco. Es muy decisivo para escapar. Es una pena, es demasiado tarde. Y ellos tiró la mano, tiró del coronel Ansen hacia atrás y le dio un mordisco al pastel lentamente. Los tres marginalistas quasi élite quieren luchar contra Togekis de élite PA de Shirona, incluso sin restricción de atributo, todavía son torturados. Además, como tipo volador, Togekis es el enemigo natural de estos tres insectos. Está bien, es hora de regresar, princesa Sara, quiero preguntarle a su padre sobre este ataque. Y miró hacia la princesa Sara. Nunca le gustó tomar café, no podía conciliar el sueño, iría al cielo si volvía a tomar café. ¿Qué está pasando aquí? El rey Mirazu miró sorprendido al coronel Ansen, quien fue arrestado. No es nada, es solo que esta persona nos atacó y trató de arrebatarnos a nuestros Pokémon, así que acudimos al rey para averiguar la situación. Tú dijiste. ¿Qué? Él realmente se atrevió a hacerte algo, y todavía quieres Snatch Togekis. Dijo el rey antepasado de Mira sorprendido y enojado. Efectivamente, el rey no lo sabía. Sucedió que fue tratado con el rey. Para ser honesto, tampoco creo que un país necesite un rey regente, ya sea el rey o la futura princesa Sara que suceda al trono. Ieyud dijo con una sonrisa. El comportamiento del coronel Ansen Smadstojekis es, es demasiado excesivo. Distinguido invitado, como antepasado del rey de Mira, estoy aquí para disculparme contigo. El rey antepasado de Mira se puso de pie y saludó a Ieyud solemnemente. El rey es Cortés. El comportamiento inesperado del rey Mirazu hizo que Ieyu se sorprendiera un poco. La razón por la que se irá no es para dejar de explorar, sino para concluir que el coronel Ansen lo alcanzará. De esta manera, instaló justificadamente al coronel Ansen. Por un lado, ocupó los altos mandos morales y la trampa. Por otro lado, se hizo amigo del rey Mirazu y resolvió las fuerzas inestables del país por él. Aunque el rey Mirazo no está de acuerdo, también puede explorar Togepi Paradise a la fuerza. Con la fuerza y la influencia de Ieyu, incluso si Meuduo no se usa, no puede ser bloqueado por un país con una población de menos de 10,000. Pero más cosas no son tan buenas como menos cosas. En el caso de una mayoría abrumadora, Ieyu sigue siendo una persona respetuosa de la ley y puede resolverse por medios normales sin medios turbios. Rey Mirazu y no se disculparon con él. Es solo que el rey Mirazu sería tan cortés y lo saludaría como un niño que aparentaba solo 12 años. Este rey es un gran bien o un gran mal. Sí, el invitado es el compañero de Tojekis, el distinguido invitado de nuestro Miraje Kingdom, y merece el trato más honorable de nuestro Miraje Kingdom. Debido a problemas internos, dejar que los invitados se fueran primero fue originalmente culpa nuestra. Ahora todavía lo estamos haciendo. Por favor, perdone a los invitados por tal cosa. El rey estaba solemne, y la reina por un lado también saludaba solemnemente, y las princesas Sara y Miranda hacían lo mismo. Por un tiempo, Ieyu estuvo un poco aturdido. Él no es una mala persona. Incluso tiene estrictos estándares morales para los suyos. A menos que otros usen métodos turbios con él primero, él no usará métodos crueles activos. Aunque no es un caballero, es cauteloso. Pero las dos generaciones son humanas, y no siempre pueden ser tan inocentes y apasionadas como Ash, creyendo en la luz del mundo, siempre han usado las ideas más viciosas para especular sobre el corazón de las personas, especialmente para el reino y la lucha por el poder. Acababa de pensar en algunas cosas en su mente sobre cómo actuaría si el rey realmente no estuviera de acuerdo, y todo tipo de intereses. Pero no esperaba que la gente de este país fuera completamente diferente a ellos. Aturdido, pensé en las palabras del rey Mirazu. ¿Cómo alguien reconocido por Togekis puede ser una mala persona? Y este rey es una persona reconocida por Togepi, y para ser reconocido por Togepi, su corazón no estará tan mal. Al contrario, he salvado el abdomen de un caballero con el corazón de un villano. Inmediatamente dijo con una sonrisa, no hay perdón para cosas que no tienen que ver contigo. Sin embargo, hay una cosa que realmente quiero pedirle al rey que me ayude. Queremos estudiar Togepi para Esto al escuchar la renovación de Ieyu, el rey Mirazu dudó y dijo después de un rato: Bueno, solo trátalo como nuestra disculpa. Sin embargo, entrar en el mundo de Togepi no es fácil. El asunto, nuestro acuerdo puede ser el menos importante, el más importante eres tú. ¿Qué significa esto? Tú preguntaste. Eso es todo, a menudo tenemos espejismos aquí. Dijo el rey Mirazu. Yayu asintió, es normal, hay espejismos en el desierto, operación normal. Pero nuestro espejismo aquí es diferente del espejismo de normal. Es como el reflejo de nuestro país, mira, y de hecho no existe en ningún otro lugar. Al menos buscamos durante tanto tiempo y no encontramos uno similar. Dijo Mira Reizu. Reflexión: los ojos de Yayu son sutiles, no es de extrañar que sea tan familiar. Esto es claramente una réplica de Reverse World. Sí, y Togepi Paradise está escondido en ese mundo, y para entrar, debes pasar el poder de la tutela de Togepi. Entré por Togepi, pero ahora mi Togepi ha retrocedido. Y ahora no hay espejismo. No hay Togeti, así que incluso si quieres hacerlo, en realidad no podemos hacerlo, pero si quieres entrar, tal vez puedas intentarlo, usa Togekis. Dijo el rey antepasado de Mira. Entendido, muchas gracias, si lo abre, también traeremos a la princesa Sara. De esta manera, la princesa Sara puede tener una mejor oportunidad de encontrar un tojepi adecuado para ella. Tú dijiste. ¿Es eso así? Muchas gracias, señor. El rey Mirazu se llenó de alegría de inmediato y dijo alegremente con el rostro lleno de alegría. Sí, pero ¿cuándo aparecerá el espejismo? Tú preguntaste. ¿No será demasiado largo? Hemos contado. Aunque la duración del tiempo ha cambiado, hemos determinado aproximadamente el tiempo después de años de investigación. Si es rápido, aparecerá en una o dos semanas. Si es lento, también aparecerá. Solo uno o dos meses. Dijo el antepasado de Mira. Entonces así es como es. ¿Nos conviene aprender más sobre el espejismo? Tú preguntaste. No importa, hay mucha información sobre Togepi Paradise en la biblioteca de nuestro reino, puedes leerla, e incluso el resto de los libros, si estás interesado, puedes leerlo cuando quieras, siempre y cuando como no se destruye el rey Mirazu estuvo de acuerdo de inmediato. La biblioteca de Mirage Kingdom tiene una rica colección de libros. Hay muchos libros raros y raros en él. Es lógico que, por no hablar de los forasteros, incluso dentro del reino, solo la familia real y los nobles pueden entrar y leer, incluso la gente común. Pero primero, me disculpé por lo que pasó antes, segundo, agradezco a Ieyu por resolver al coronel Ansen, el enemigo que quería usurpar el trono, y tercero, espero que Ieyu pueda encontrar a Togepi para la princesa Sara. Así que todavía estoy de acuerdo, después de todo, en comparación con Togepi Paradise, la biblioteca no está al mismo nivel. Entonces muchas gracias. La expresión de Ieyu se iluminó ligeramente, aunque el gorrión es pequeño, tiene los cinco órganos internos. No importa lo pequeño que sea, sigue siendo un reino, y su tiempo de existencia es inferior a unos pocos cientos de años, o incluso más. Tal biblioteca del reino debe tener algunos materiales preciosos de libros antiguos. Shirona, Bibi, las tres expresiones femeninas de Lilia y también brillaron levemente. Ellos y E.U. comparten un rasgo característico, sueva. La lectura de libros, especialmente la información valiosa, les encanta a todos. Método de masaje antiguo Pokémon. Pokémon estimula la teoría de la evolución. Método Pokémon para dormir. Dentro de la Biblioteca del Reino, Vivi miró los libros en la Biblioteca del Reino Miraje sin dudarlo. Aunque estaba lleno de expectativas cuando entré, la colección de libros de Mirage Kingdom superó con creces las expectativas de IEU. Es tan rico. Hábitos de Pokémon, colocación de habilidades únicas de Pokémon en combate, entrenamiento de habilidades únicas de Pokémon, método de descanso de Pokémon, etc. Hay magia antigua, incluso con estas, las hay, increíblemente ricas. Después de que entró Meuduo, entró en modo de retirada, inmerso en el libro, incapaz de salir por sí mismo. Los cuatro de Ieyu son mejores, pero solo son mejores. Shirona ojea el libro de mitología antigua, vivió ojea los libros que cuida Pokémon y Lilia y mira la conjetura del mundo mágico. Todo es descuidar el sueño y olvidarse de la comida. Día y noche, hay círculos oscuros. Pero aún con gran placer de interés, difícil de sacar a sí mismo. El fantasma antiguo. Cuenta la leyenda que hubo un país en la antigüedad que crió a Gengar y tomó a Gengar como su favorito nacional. Los sucesores de reyes sucesivos deben conquistar a un Gengar y aprender a dejar que Gengar lo guíe en proyección astral para luchar. La fuerza es extraordinaria, pero fácil causa insomnio. Y el uno quería su cuerpo por completo, Ghost levítate en el cielo, mirando el libro. Efectivamente, la proyección astral ha pasado mucho tiempo y no puedo dormir. No soy solo yo. Todavía hay una forma de solucionar el insomnio, que es realmente de agradecer. Solo por esto, vale la pena el viaje solo. ¿Estás comiendo? James caminó desde afuera, llevando una comida. Sin embargo, no hay nadie que se preocupe por él, y leen libros como locos. ¡Ay, leer no puede llenar tu estómago! ¿Cómo puedes hacerlo tan en serio? James desconcertado. El cielo y la tierra es grande, el vientre es el más grande. Esta gente no sabe. Al principio, cuando estaban en el equipo Rocket, los tres a menudo les pedían a los tres que compartieran una galleta juntos. Bien, bien, ¿qué tiene de bueno el libro? Gessio dijo vagamente mientras comía pan. Fue a la escuela aristocrática y también fue a la escuela de enfermería Pokémon. Al final todos fueron expulsados. Solo Team Rocket School puede enseñarle, leer. A menos que tengas dinero para tomarlo, nunca. Cállate si no lo miras, luego compara y paga. y hijo de mal humor. No, jefe, hola, los libros son el alimento espiritual de la humanidad, lea bien y progrese todos los días. James se estremeció y dijo al unísono: ni siquiera comieron nada, uno por uno se acercó a leer el libro. Los sentimientos pueden doler casualmente, pero no dañen el dinero. y miró a algunos chicos y continuó leyendo. A un grupo de chicos no les gusta leer libros y no saben cómo se fabrican esas máquinas. No tan bueno como Raichu. Mirando a Raichu que está leyendo cuidadosamente debajo de él y Eiyu siempre lo consuela. Esta es la pequeña chaqueta acolchada íntima. No en vano les enseño a leer. En cuanto al otro lado, Gengar que está molestando frenéticamente a Pokémon y le y Leafeon que no sabían a dónde ir y Eiyu los ignoró selectivamente. Dimdon. No sé qué celular sonó de repente. Ieyu levantó ligeramente las cejas, miró hacia un lado, agitó la palma de la mano y, debajo de los numerosos libros, un teléfono móvil salió volando automáticamente. Ieyu miró la carcasa del teléfono móvil con el patrón Bimbulpix, y de repente se dio cuenta de que con un dedo, el teléfono voló hacia Liliay, tuyo. Vaya. Liliay tomó el teléfono y decidió silenciarlo. Ella estaba leyendo un libro. Quien tiene tiempo para leer el teléfono. Sin embargo, me hice cargo y vi el mensaje que apareció. Me quedé atónito y luego dije con sorpresa: Ieyu, hermana mayor de Vivi, hermana mayor de Shirona, todas vienen aquí. La región de Kalos descubrió el decimoctavo atributo de Atributo, el atributo de Hada y el octavo tipo de evolución de Eve, Silveón. La expresión de Ieyu se movió ligeramente, y luego giró el libro con indiferencia. Fire y atribute, finalmente ha sido descubierto. El decimoctavo atributo, Silveón. La tez de Shirona y Bibi cambió, y dejaron el libro en sus manos. Todos estos son preciosos libros antiguos, pero después de todo, la edad es larga y el significado de la referencia es mayor que el significado real. No importa si no lo lees ahora, pero Fire y atribute está relacionado con el presente. Los atributos de lucha y maldad están restringidos. Están restringidos por el atributo de acero y el tipo de veneno. No son efectivos contra el tipo fuego y son completamente inmunes al tipo dragón. La expresión de Shirona cambió ligeramente y se volvió completamente inmune a dragón type, los enemigos naturales de dragón type. La aparición de este atributo, el patrón de batalla se romperá. Vivi también estaba sorprendida. Esto no necesariamente es cierto. Los Pokémon de tipo dragón no solo pueden aprender la habilidad única de tipo dragón. Además, aparte de Drodigón, Axorus y Godra, no hay un solo Pokémon dragón de atributo. Tú dijiste. Al igual que Dratini y Vagon, aunque era un tipo dragón puro antes de la evolución, evolucionó hasta la forma final y hubo un tipo volador adicional. Jugar no puede matarte. Pero hasta ahora, el desfavorable Pokémon de tipo dragón parece ser un némesis, y es probable que se produzcan cambios. Shirona dijo que al menos uno de sus cursos de entrenamiento debería agregarse para resistir la habilidad única tipo ala. Tiene algo que ver contigo. Eres un garchón con tipo tierra y dragón, y la habilidad única más fuerte es giga impacto con tipo normal. Tú dijiste. Shirona dejó en blanco a Ieyu y no volvió a responder. Por supuesto que no es grande. No cambiará mucho la fuerza actual, a menos que sea un dragón y doble atributo malvado como Hidreigon, y un dragón que lucha como Como. Doble atributo, pero el entrenamiento siempre se hace. Si no hace suficientes preparativos, todavía es posible cambiar. Tojeti, Tojetiki y togeki son todos tipos de hadas, así como el tipo de evolución de Baigungun. Ninetales también tiene atributo hada, que es hielo más tipo hada. Liliay felizmente levantó un lado de Baigungun. Sí, Baigun miró atónito a su entrenador, sin saber qué había pasado. ¿Por qué estás tan feliz de repente? Sí, o encuentra irse Stone, déjalo evolucionar. Hice más Fairy, más rasgo característico de Nevadas. Puedes decir con orgullo que ningún tipo de dragón puede vencerlo. Tú dijiste. No, todavía quiero que Baigun Gun me acompañe así. No creo que Baigun Gun aún no haya evolucionado. Lilia abrazó a Baigun Gun. Y Ayu asintió sintió levemente, solo lo mencionó, pero en realidad no está de acuerdo. La evolución es una gran cosa para Pokémon. Si no te preparas bien, no solo será un cambio físico, es imposible adaptarse. Y psicológicamente. Después de que muchos Pokémon evolucionen, cambiarán directamente su personalidad. No es algo bueno para entrenador o Pokémon. Ahora Lilia y Bai Gungun son una buena pareja, pero cuando se trata de ninetales, no son tan buenos. Vini tipo Hada. Alola parece estar un poco animada. Shirona miró a Wither Rolling Road. Incluso si no tiene un atributo de Hada, sino un atributo de hielo puro, Ninetales también es un Pokémon raro y precioso. La velocidad extremadamente rápida, la forma vigorosa del cuerpo y la temible y variada habilidad única de hielo, uno de los mejores Pokémon con atributo de hielo. Y lleno de misterio, con una larga vida útil, puedes aprender fácilmente la habilidad única de tipo psíquico más compleja. Ahora múltiples atributos de Ada son definitivamente un dolor de cabeza para Dragon Type Trainer. Sé más animado, creo que el profesor Cucuy estará más feliz. Pero en relación con esto, es mejor preocuparse más por Tutojis, que también es de tipo Ada. Tú dijiste. Shirona estaba a punto de responder, y de repente vio los rayos de luz del cielo distorsionados, extrañamente mirando hacia afuera, vio el espejismo de Shanghai del palacio e inmediatamente soltó a Togekis. Togekis salió de la pelota de bebé y miró hacia el espejismo en el cielo. Era inexplicablemente amable. Sin que Shirona hablara, voló solo, rayos de luz verde Jade brillando sobre su cuerpo. En el espejismo, el reflejo de la puerta de piedra del palacio de repente disparó un rayo de luz verde, Shirona se acercó y su cuerpo voló. En un abrir y cerrar de ojos, los dos desaparecieron en el espejismo ¿No me llevarías si caminas tan rápido? Ieyu dejó caer su libro, entró en su cuerpo como si estuviera usando una chaqueta y rápidamente salió corriendo, pero aún un poco más lento. Solo puedo ver a Togeki y si Shirona desaparecer ante mis ojos. Arriba está togepi Paradise. La hermana mayor de Shirona subirá sola, será peligroso? Liliay dijo. No habrá peligro en él, y con Togekis en él, es difícil encontrar peligro. Ieyu miró indiferente. En este mundo, hay muchos peligros, pero pocos pueden hacer que Shirona sea peligrosa. Señor. Ieyu, Togepi Paradise está abierto. Al ver el fenómeno natural del cielo, el antepasado del rey mira que se apresuró rápidamente, dijo extrañamente. Sí, Shirona y Togekis están dentro. Tú dijiste. Milisegundo. ¿Están Shirona y Togekis? ¿Tú qué tal? El rey Mirazu miró a Ieyu con recelo, entonces, ¿por qué no entraste? Me quedé atrás, pero no es imposible. No te preocupes, la princesa Sara entrará. Ieyu sonrió levemente, luego se dio la vuelta y caminó hacia la plaza de Mirage Kingdom, la verdadera puerta de piedra en el reflejo del cielo. Solo contornos, sin puertas. Con solo mirar el frente vacío, Ieyu sintió claramente muchas cosas diferentes: una mano extendida, fluctuaciones de energía especiales brillaron y el espacio se onduló como olas de agua. Efectivamente, espacio. Ieyu sonrió levemente. Aunque no entiendo la situación, este Togepi Paradise, que solo aparece en el espejismo, se basa en el mismo principio que Reverse World. Aunque el nivel es muy diferente, el principio es el mismo. Simplemente no sé si este paraíso fue hecho por Togepi o por humanos. Gengar. Pensé, Ieyu gritó en voz baja. Gengar flotó como un fantasma, se dio cuenta con el poder de Ieyu y se vertió en el espacio juntos. Pronto, las ondas del espacio se ondularon rápidamente y se abrió una extraña puerta espacial. Efectivamente, vamos. Ieyu miró hacia vivir y un grupo de personas en Mirage Kingdom, y luego entró primero. No hay mucho sentimiento, como si realmente atravesaras una puerta, no hay sentimiento de Big Dipper Turn si Stars move, y ves un mundo nuevo. Sin el sol y la luna, el cielo presenta un misterioso color púrpura, pero hay luz. Todo alrededor es un bosque, lleno de negocios y lleno de vitalidad, pero es muy extraño que esta vitalidad sea solo la mitad. La otra mitad está desnuda, sin árboles, y la hierba es negra. Togeti, realmente hay un grupo. Encaramados bajo un árbol a un lado, muchos de ellos rodeaban a un Togekis, y parecían tranquilos y relajados, no como si estuvieran sufriendo. ¿Qué está pasando? Cuando vine la última vez, no fue así. Luego, el rey Mirazu, que entró, miró a la otra mitad del mundo desierto en estado de shock. La última vez, ¿no fue así? Y Eyu miró hacia el rey Mirazu. Sí, la última vez, cuando entré, todos los Tojepi estaban en el cielo. Vuela libremente, vivo y encantador, el mundo es hermoso y pintoresco, hay hierbas y flores por todas partes. ¿Cómo podría convertirse en lo que es ahora? Mira Ancestor King dijo. En la leyenda, Togepi es el Pokémon que está conectado con el alma humana. Si los seres humanos contactados son humanos amables, entonces compartirán la energía de la felicidad y se promoverán entre sí, pero si contactan a los humanos malvados, se les quitará su propia energía. Liliay dijo. ¿Podría ser el coronel Ansen? Maldición. Hasta ahora, el rey Mirazu mostró una expresión feroz por primera vez. Si solo fuera él, el coronel Ansen ha sido arrestado ahora. Mientras trabajemos duro para protegerlo, podremos restaurar Togepi Paradise y nuestro Mirage Kingdom. La princesa Sar A la tranquilizó. Después de que el rey escuchó esto, la ira en su rostro se disipó un poco y le dijo a Ieyu. Muchas gracias, señor Ieyu. Si no fuera por usted, no sabríamos que el asunto se ha vuelto tan serio. Amenaza el medio ambiente de Togepi Paradise. El coronel Ansen es muy pecaminoso. Ningún esfuerzo en absoluto, eso es todo. En comparación con esto, deja que la princesa Sara vaya y vea si puede encontrar un Pokémon destinado. Tú dijiste. Sí, sí. El rey Mirazu reaccionó y rápidamente llevó a la princesa Sara a caminar. Ve tú también, especialmente Liliay, si puedes recuperar un Tojeti, sería bueno, ¿no solo querías ser una entrenadora de atributos? Baigungun evolucionará a Ninetales y Firey Atribute, también es bueno que te especialices en Fire y Atribute. Y Pipi también es un atributo de Hada. ¿No te has estado quejando de que la tía Ruzaminai no escuchó tu opinión y dejó que Pipi evolucionara a Clefable? Ahora tomo uno solo y crío lo que quiero. Tú dijiste. Si recuerda correctamente, en el juego, Liliay es una entrenadora que se especializa en atributo de hada. Sí. Los ojos de Liliay se iluminaron, como si hubiera descubierto el nuevo mundo, y corrió feliz hacia el grupo Togepi. Ieyu se rió, pero no siguió. Aunque él también está interesado en Togepi, hay 20 o 30 Togepi, es realmente imposible que el dinero lo haga. Pero ahora está más interesado en este mundo aunque no es apropiado usar mundo para describir esto porque este mundo es tan grande como una escuela universitaria pero poder crear un espacio tan independiente y conectado es sin duda un método poderoso incluso mágico y genial si puedes dominarlo ahí a uno le importaría tener un espacio independiente más como esté en su propia casa en el futuro tal vez pueda resolver el problema de la población y la pelota de bebé también se puede remodelar mejor aunque la Luxury Ball es muy cómoda para muchos Pokémon, no será molesta si es más grande. Caminando por todas partes, especialmente por la región en ruinas, siempre siento que hay tantas diferencias. Paso a paso, las ondas alrededor son sutiles. Y ahí ve más con sus ojos. Es el primer mensajero de Giratina y el ejecutor de Reverse Space. Mirar el espacio es diferente de lo que mira la gente común. Él puede sentir aquí, hay muchos factores negativos repugnantes. Avaricia, odio, dolor. Fuerte más allá de la imaginación. Si el coronel Ansen estuviera solo, sería imposible llegar a este punto. Y frunce el ceño con fuerza, sintiendo levemente algo, el poder fantasma en su cuerpo estalla y la energía de todo el espacio se vuelve inquieta. En el espacio, las flores, la hierba y los árboles se marchitaron a la velocidad que el ojo humano puede ver. Los Togepi se pusieron ansiosos y rayos blancos de luz aparecieron en sus cuerpos. Volaron hacia Ieyu, tratando de detener a Ieyu. Pero antes de volar, Gengar Giegie se rió, hipnotizando a todos los Togepi. Señor. Tú, ¿qué estás haciendo? El rey Mirazu vio las acciones de Ieyu y de repente se sorprendió y se enojó. Aunque sabía que había una gran brecha en la fuerza entre los dos lados, se lanzó valientemente sin pensar en la seguridad personal de Ieyu. Es solo que antes de precipitarse, todo el cuerpo está rígido y no puede moverse ni un poco. Un espíritu voló a su lado. Shirona negó con la cabeza ligeramente. Aunque ella no sabe lo que está haciendo este tipo, debes estar seguro por el momento. Pero, ¿qué está haciendo este tipo? Explorando con él, siempre va a pasar algo. De repente, con dudas, la tierra tembló y la montaña se estremeció, casi se cayó, y vio a Ieyu frente al suelo temblando violentamente, y un edificio alto y gris emergió del suelo. Shirona frunció el ceño ligeramente, preguntándose cómo quedó el edificio, pero no dudé por mucho tiempo, al ver un símbolo extraño en el edificio, me llené de alegría de inmediato. Está aquí. Este es el texto encontrado en la isla de Udford la última vez. Lilia y dijo con alegría cuando vio el símbolo en el edificio que apareció de repente. Texto antiguo, similar al pueblo actual. Se usó especialmente para suprimir la codicia del príncipe Fas en el pasado. No esperaba que estuviera aquí. No es de extrañar, buscamos en el mapa y en el libro antiguo, pero no encontramos esto. Lugar. Resulta que no está en el mundo real en absoluto, sino en un espejismo. Shirona tiene hermosos ojos ya sea el hábitat de togepio la sensación de un transbordador espacial este espacio tiene un valor de exploración extremadamente alto y ahora todavía hay una ruina inaccesible el valor de exploración de esta ruina es casi lo máximo que ha explorado pero ¿por qué apareces aquí se preguntó Liliai. esta pregunta está a punto de hacerle al rey Shirona miró hacia el rey Mirazú la princesa Sara también cuestionó ¿qué pasa Padre real, no es tojepi el único en tojepi? ¿Cómo puede existir un edificio así? Esto es completamente diferente de lo que ella sabe. No sé, no hay tal registro en los libros del reino. El antepasado del rey Mira también fue confundido por el monje Zaner. No digas tanto, si tienes dudas, es mejor que me sigas y estudies. Y Ayu le gritó a Shirona. Shirona, varias personas se apresuraron y miraron el edificio que apareció primero. A partir de aquí, el edificio no está completamente expuesto. Lo que está expuesto es solo la mitad del edificio. Si queremos entrar, continuaremos cavando para dejar que los guardias del palacio entren. Dijo la princesa Sara. Regresaré ahora y daré la orden. Dijo el rey Mirazu. Espera, espera hasta que llames a alguien, será demasiado lento, Shirona, déjalo en tus manos. Tú dijiste. Me usas, pero lo usas diligentemente. Shirona hizo rodar a Ieyu lindamente, y la pelota de bebé fue lanzada y Garchomp fue liberado. Garchomp abre un camino para nosotros. Garchomp asintió con frialdad, y luego el cuerpo rápido, spin, el flujo de aire se elevó, formando una tormenta. La cabeza se hundió en el suelo como una broca, la tierra y la roca se voltearon repentinamente, el suelo voló y rápidamente se abrió un pasaje. Formado. Es rápido. Dijo la princesa Sara con la boca atónita. Incluso si el guardián del reino viniera a acabarlo, tomaría varios días. Este Garchomp servirá. El tipo de suelo es realmente ventajoso. Y el uno está exento de envidia. Tiene mucha habilidad, Igunike, Wartorldle, Raichu, Leafeon Plenari, pero incluso si comienzan a trabajar juntos, no pueden hacerlo. Al punto de Garchomp. No tiene nada que ver con la fuerza, sino que es un talento innato. En términos de excavación, el tipo de tierra y el tipo de roca están bendecidos por el cielo, y el resto de los atributos son básicamente incomparables. Según la información, es regiroco regice. Si es regice, la excavación de regice no es lenta, ¿no? La mitad de las posibilidades. Vivi dijo con una sonrisa. Los ojos de Yeyu parpadearon, y estaba un poco impaciente al principio, pero ahora que Vivi lo dijo, está aún más emocionado. Afortunadamente, garchon no lo defraudó, dig, muy rápido. En poco tiempo, las ruinas fueron excavadas a la fuerza. Vamos. Después de que salieron las ruinas, Ieyu aplaudió hacia adelante y Ghost surgió en su cuerpo, empujando para abrir la pesada puerta de piedra. Antes de entrar, apareció primero una enorme placa de piedra. Hijos y nietos desconocidos, debo haber estado muerto durante muchos años cuando vieron esta tableta de piedra. Antepasado. Al ver las palabras Sealand primero, la gente de Mirage Kingdom estaba asombrada. No sé cómo será cuando veas esta tablilla de piedra, pero recuerda, absolutamente no explores a voluntad. El mayor demonio interior, el alma del príncipe Fas, está fuera de tu alcance. Quizás en tu tiempo ya no conoces al príncipe Fas, solo lo diré brevemente. Además, no me queda ninguna información en la historia del reino. Miseland I, cuyo verdadero nombre es William Morant, es un general ordinario en el subimperio de Protones. No es prominente entre los muchos generales del subimperio de Protones. Si no hay accidente, puede ser en mi vida. Es muy sencillo, pero afortunadamente, me ordenaron traer a Regidoki miles de soldados aquí para proteger el alma del príncipe Faz. Más afortunadamente, después de haber hecho guardia durante 30 años, es decir, tenía casi 6. A la edad de 10 años, el imperio de protones fue derrocado. El imperio subproton perdió el control sobre mí, y me deshice por completo de él, y me convertí en un reino autosuficiente, que es tu reino ancestral mira actual. No sé cuántos años después estás, y no sé si mi país tiene el imperio subproton, ha existido durante mucho tiempo, pero de todos modos soy mejor que el emperador subproton en ese momento. La gente de Mirage Kingdom se miró consternada, y no sabían que su reino todavía tenía esa historia, y las expresiones en sus rostros no eran muy buenas. Después de todo, nadie quiere que su antepasado sea un traidor. Sobre todo cuando hay un grupo de forasteros. Y Eyu es bastante indiferente. Si puede ser el jefe por sí mismo, ¿quién quiere ser el hermano menor? Al final de la dinastía, los que tenían el poder militar en sus manos tuvieron que saltar algunos. Además, este Mirage Kingdom está casi aislado del mundo. De hecho, es muy conveniente si quieres ser un emperador. Después de convertirme en rey, no renuncié a la supresión de este mausoleo. Por el contrario, encontré muchos Togepi para hacer que este paraíso fuera más estable. El poder de la felicidad de Togepi es la mejor arma para suprimir el espíritu maligno de Fas. Incluso se puede decir que es Nemesis, son la mejor barrera para protegerte. Yuyu asintió levemente, resulta que es por eso que Togepi se llama el guardián de Pokémon. Finalmente, recuerda no explorar a voluntad. Si hay un revuelo aquí, acude a la persona más autorizada de tu tiempo para que lo resuelva. No te arriesgues. En este punto, no hay texto. Resulta que esta es la verdad de Togepi Paradise. Efectivamente, hay una gran brecha entre la leyenda y la realidad. y dijo: lo siento, este palacio de la tierra es muy peligroso. Parece que algunas personas necesitan irse temporalmente. Dijo el rey Mirazu. Sí, es peligroso, así que ¿por qué no entras? Tú dijiste. Señor. Ieyu, este no es el momento para hacer una broma. Los ancestros dijeron que encarcelamiento es un demonio muy peligroso y necesita que venga un experto Mira, el rey antepasado, dijo con seriedad. Sí, señor. Ieyu es peligroso adentro ahora. La princesa Sara también dijo. Experto. En términos de alma, soy un experto. Y si está relacionado con bestia divina, estas leyendas, creo que la segunda, nadie puede reconocer la primera. Después de hablar, Ieyu caminó directamente hacia las ruinas. Nobel crack le trae esta novela. Si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Eso es todo. Ieyu empujó con fuerza una puerta de piedra, dentro de la cual se liberaron los rayos de luz. Pokémon, un gigante construido puramente por Rock, se coloca en el centro. Cuando se abrió la puerta de piedra, el gigante de roca, que originalmente era como una cosa muerta, se movió repentinamente y brillaron varios puntos de luz. Efectivamente, Regirock. Ieyu sonrió encantada en su rostro. No seas feliz tan temprano, cada regidoc aquí es un guardia, y ahora eres un intruso. Shirona dijo: Soy mejor moviéndome con la emoción, sabiendo con la razón. Y sonrió levemente y sacó la pelota de bebé. Registel, su nuevo compañero, está a punto de unirse al equipo. Ese Chiu. Registel miró al regidoc opuesto, su cuerpo parpadeó. Aunque su voz todavía era baja, claramente sentía alegría. Roca. Después de que Registeel hizo un sonido, Regirock también hizo una resonancia de sonido correspondiente. Dos Pokémon se oponen entre sí, sus puntos de luz parpadean y vibran en resonancia. Comuníquese de una manera que Ieyu no pueda entender en absoluto. Después de un tiempo, Regirock y Registeel sonaban como Ieyu, como si hubieran tenido una conversación. ¿Serás mi pareja? Ieyu salió en el momento adecuado, mirando hacia Regirock. El rostro de Regiroc parpadeó con puntos de luz y no hizo nada, lo que significaba que era tácitamente consciente. Como Registel, simplemente se despertó. No solo su fuerza no volvió a Peac, sino que su percepción del mundo tampoco estaba clara. La mente está en un estado de confusión. Incluso mi propia misión está algo olvidada. Hasta que vi a Registel, muchos recuerdos aparecieron instintivamente, sabiendo que seguir a Registel es lo mejor. Especialmente el leve miedo en los huesos, los tres pilares de Dios son los guardias del reino, y no faltan las peleas entre ellos. Pero en cada batalla, Registel básicamente gana. Después de todo, Atribute tiene demasiada ventaja y siempre ha sido el jefe de los tres. Está bien, por favor cuídate bien en el futuro. Y sacó el friendbol dedicado a conquistar al nuevo favorito y lo abrochó en el cuerpo de regirot la luz roja brilló y la pelota de bebé cayó firmemente al suelo sin turbulencias. Demostrar que la aceptación es exitosa. Ieyu se llenó de alegría, recogió la pelota de bebé y planeó lanzarla nuevamente, pero descubrió que la pelota de bebé no se podía jugar, mostrando una expresión de impotencia. Mala suerte, excedió el límite superior. El entrenador viajero no puede llevar más de seis Pokémon. Le dio dragonite al cultivo de Lujía y dejó la bola de bebé de Gengar Meudu en el laboratorio del profesor Oak, por lo que había dos lugares más para la aceptación. Pero ahora, después de aceptar Registel y con Busquen, la cuota está completa. Sí, entonces, ¿cuál vas a enviar de vuelta? Shirona dijo. Esta pregunta, déjame considerarla. Tú dijiste. No quería enviar uno de vuelta. Cada Pokémon que trajo consigo fue significativo. Espera un momento, y luego estudia y estudia, realmente no es bueno, imita a Meudo, Gengar, pon la bola del bebé en el laboratorio del profesor Oak y luego Pokémon al lado. Después de todo, tiene un mundo privado llamado Reverse World. Aunque la propiedad de este mundo no es suya, tiene derecho a usar y arrendar, así que no necesita pagar por ello. De todos modos, es bueno tener un compañero más, pero no esperaba que esta vez fuera tan fácil de conquistar. Vivi dijo que pensaba que iba a haber otra batalla. Este es el beneficio de Pokémon, si no hay Registrel, se estima que habrá una batalla. Parece que el último Regice no será demasiado difícil. Y Ayud dijo con una sonrisa: Si quieres conquistar uno de los tres pájaros divinos y luego quieres conquistar los otros pájaros divinos, solo aumentará la dificultad, no es fácil, porque los tres pájaros divinos tienen una mala relación entre sí. Pero los tres pilares son diferentes, ambos son vasallos de Regigigas y tienen una buena relación. Hay menos olas, pero pase lo que pase, la dificultad en sí no es grande para ti. Exploremos a continuación. Tengo el presentimiento de que hay muchas pistas sobre Regice, dijo Shirona. Debería serlo, pero no es la tumba del último emperador. Habrá menos investigación sobre el imperio. De lo contrario, puedes ver si hay algo sobre la creación de Pokémon. Ye Yu dijo, esto también es parte de su búsqueda. El cristal de energía de tipo eléctrico que se encontró en las ruinas de Weiyang la última vez, después de la deducción, siempre que esté integrado en el cuerpo de Raichu, el nivel de vida de Raichu puede lograr una superación adicional. Y Shirona, naturalmente, también necesita este aspecto. Las escamas que Meuduo derribó a Raiquaza la última vez, y ya se las dio a Shirona revíselo lentamente, de todos modos, para mí, encontrar un tesoro es alegría, y el proceso de explorar un tesoro también es alegría. Shirona dijo que, para ella, explorar lo antiguo desconocido, ya sea que haya algún beneficio o no, es digno de alegría. Cosas. Ieyu se rió entre dientes y siguió caminando, explorando las ruinas. Alrededor de tres horas, llegué a la sala de piedra del centro. Empujando la puerta para abrirla, estaba vacía por dentro. Solo una bola de bebé hecha de piedra estaba colocada en el centro. Incluso si no los conocieron, pero estaban en el mismo lugar, y Young sintió que el aura en él era extremadamente malvada, como si algo estuviera a punto de salir. Caminaba despacio, su cuerpo vibraba, sin tocarlo con las manos, pero con el control de la energía fantasma. Justo cuando la energía fantasma tocó la bola de piedra, una nube de aire negro apareció de repente y se abalanzó hacia Ieyu. Un estado de ánimo violento se extendió a lo largo de Ieyu, queriendo penetrar en el cuerpo de Ieyu. La mirada de Ieyu era ligeramente aguda, la energía fantasma en su cuerpo se precipitaba, y su alma salió directamente, y golpeó el ki negro con una bofetada en el frente. La bola de piedra cayó al suelo. Está bien. Liliay y Bibi se sorprendieron cuando vieron el repentino aire negro. Está bien, quiero alejar mi alma, quitarme el cuerpo, solo como una broma. Y negó con la cabeza, sin mencionar que renació con la memoria, su alma es más fuerte de lo habitual y la proyección astral todos los días. Después de someterse al entrenamiento, se dice que ha sido transformado por giratina y se promueve el nivel de vida. No es esta alma remanente la que puede ser arrebatada. ¿Realmente tomarás tu cuerpo? Liliay pensó en el aire negro que había aparecido de repente hace un momento, y miró la calle de piedra en el suelo con miedo persistente. Sí, así que entrar en estas ruinas son todas expediciones, no es peligroso, ¿cómo se puede llamar expediciones? Yayu se rió, metiendo la mano en el cuerpo de Gengar, sacando una caja y colocando una bola de piedra en ella. ¿Está todo bien? El rey Mirazu preguntó preocupado. Eso es suficiente. Ieyud dijo que esta caja se hizo contactando a su familia después de que supo sobre el príncipe Fas la última vez para aislar todo. Al ver que el rey Mirazu todavía estaba un poco preocupado, Ieyud dijo nuevamente: "Me quitaré esto, así que incluso si algo sucede, no estarás en peligro. Aunque imprisión es algo malo, la artesanía de esta bola de piedra es de gran valor para la investigación. Creo que a la gente de la familia le gustará, pero tenga cuidado al investigar." No quise decir que, si el señor Ieyu tuviera un accidente, estaríamos molestos. El rey Mirazu explicó rápidamente: No hables de esto, ahí está Togepi afuera. Veamos si la princesa Sara puede elegir la correcta. Este mundo está compuesto por el poder de los humanos y Togepi. Si tu mente no es lo suficientemente pura, este mundo también lo será. Existe el peligro de la destrucción, y si este mundo se destruye sin la bendición del poder de la felicidad, es posible que el oasis de su país no exista por mucho tiempo. Y Eyud dijo: En este viaje, estudió aproximadamente la composición de este mundo. Tengo algunas pistas, aunque el principio no se entiende, pero la clave aún se conoce. Definitivamente protegeremos este mundo en el futuro, para que los forasteros no sean molestados. La princesa Sara prometió solemnemente. Ieyu se rió, no habló, dejó las ruinas, caminó hacia el grupo Tojepi y observó a las personas intencionales realizar la prueba y conquistar. El efecto final también fue bueno, tanto la princesa Sara como Lilia y obtuvieron un Togepi. Mocoso apestoso, ¿qué me pasaste la pelota de bebé vacía? Regirok, quien actualmente asume el cargo, y Ieyu, quien está desarrollando un plan de capacitación, recibieron una comunicación en video del profesor Oak. Cuando se abrió, fue la acusación del profesor Oak. ¿No es esto suficiente? Tú te reíste. Después de hacerse cargo de Regirock, no podía esperar para aumentar su relación. Pero el número de plazas es limitado. Entonces, después de pensarlo, Ieyu decidió seguir la habilidad Meuduo Teleporte ir al centro Pokémon afuera, y luego devolver la pelota de bebé de Absol. Cuando viajaba por la naturaleza, Ieyu usaba a Absol como detector. Hay suficientes lugares, usas esto para engañarme. Hay tantos entrenadores fuera de mí, pero solo me devolviste la pelota vacía. Incluso Ash, tampoco confiable, cuando salió de viaje por primera vez, después de enviarlo tres veces, una vez el lodo oriente casi me comió, una vez Tauros casi me pisotea hasta la muerte, pero también envió Pokémon de regreso. El profesor Oa dijo enojado. Entonces, te respeto, abuelo, tú, no tuve abuelo desde que era un niño, para mí, el abuelo es mi abuelo profesional, ¿cómo puedo hacerte sufrir un poco de daño? Y retóricamente. Tal comparación, estoy mucho mejor. Luego, más tarde envió a Heracros, Bulbasaur y Snorlax a todos lados, y ahora también me envió a Frogadier para que estudiara. ¿Cómo puedo parecerme a ti, un poco sin escrúpulos? Dijo el profesor Oak jadeando de rabia. Justo ahora, al ver la bola de bebé enviada por Ieyu, no estaba muy feliz de mencionarlo. Los fideos instantáneos se hierven a la mitad y luego se pasan. Pensé que era un Pokémon preciado, pero cuando lo abrí, estaba vacío. Después de que volví, los fideos instantáneos todavía estaban rebozados. ¡Qué rebelión! ¡Frogadier! ¿Evolucionó tan rápido la rana burbuja Gugu de Ash? Ieyu se sorprendió. Recordó que la rana burbuja Gugu de Ash evolucionaba lentamente. Para ser precisos, con la excepción de Charizard, la evolución principal de Ash es lenta. Después de todo, solo hay 8 gimnasios en total, y evolucionan demasiado rápido, así que no lo empujan hasta el final. No es rápido, que Frogadier, antes de seguir a Ash, ha estado con varios entrenadores, pero es muy temperamental, y no puede llevarse bien con los entrenadores, fue enviado de regreso por varios entrenadores, pero con una rica experiencia de combate, además el talento innato es genial, y no es demasiado sorprendente evolucionar a Frogadier. Dijo el profesor Oak. yusangia ha evolucionado relativamente rápido. Normal desafía a dos o tres gimnasios para completar un periodo de evolución. Si es rápido, uno o dos serán suficientes. Lo normal es normal, H es especial. Tú dijiste. Deja de hablar de esto, escucha Gary, has sometido a Registrel. Con la personalidad de tu niño, definitivamente querrás coleccionar los tres. Tienes dos ranuras, y ahora hay más de una. En otras palabras, usted tiene los tres. Recopilado todo, ¿verdad? Al final, el profesor lo admiró a Ieyu con ojos brillantes. Un aspecto de llamaros a vosotros es llamaros a vosotros, y lo más importante son los tres pilares de Dios. Aún no ha estudiado bestia divina. El legendario Pokémon Eterno. Clan gigante. No todo todavía, solo hay con busquen. Tú dijiste. Así que ya tienes dos. El profesor Oak se levantó de repente, envíamelo. No lo pienses. Acabo de tomar el control y la relación aún no se ha desarrollado, ¿cómo puedo enviártelo? Y sin la menor vacilación se negó. Es broma, este periodo de tiempo es la clave para la favorabilidad de Pokémon. Es decir, Ash, que acababa de salir de la casa, tenía muy poca experiencia, por lo que los envió de regreso. Como resultado, son más amables con el profesor Oak que con Ash. Si Ash y el profesor Oak están en conflicto, es difícil decir dónde se encuentran uno por uno. Y nunca permitiría que esto le sucediera. Eres un mocoso maloliente, usas a la gente hacia adelante, y no necesitas a la gente hacia atrás. Está en tu contra. El profesor Oak estaba extremadamente enojado. ¿Significa que soy más un beso que mi querida, estás tan enojado? Y le sonreíste jeje, ya no tienes miedo. El profesor Oak miró ferozmente a Ieyu, pero al final no pudo hacer nada con Ieyu y dijo con amargura: Depende de usted. Después de recolectar los tres, viviré en mi laboratorio por un periodo de tiempo. Está bien, es fácil hablar cuando nos sentimos mejor. Y tú dijiste, esto está realmente bien. Por cierto, ¿dónde estás ahora? Le preguntó el profesor Oak. Miraje Kingdom, ¿qué pasa? Tú dijiste: Reino de los espejismos. Ese legendario país de Meu, fuiste allí, ¿has visto el legendario Tojepi Paradise? El profesor Oak dijo extrañamente. Lo vi y tomé muchas fotos. Ieyu publicó las fotos y le contó al profesor Oa sobre su experiencia durante este periodo. Existe tal cosa. Después de escuchar el relato de Ieyu, el profesor Oa dijo con una expresión de asombro. Togepi Paradise realmente existe, en un espejismo, y hay un que en él. Qué pena, no puedo ir a verlo yo mismo. Es conveniente si tienes tiempo. De lo contrario, abuelo Damu, puedes reservar el billete de avión de mañana. Vamos. Por cierto, ayude a mi y Registrel a hacer un control de salud más completo. Y usted sonrió jeje. Si no traes Pokémon, ¿quieres que pase? Soy señor, mucha edad. Eres un hombre joven, no quieres lanzar, pero quieres que yo lance. Dijo el profesor Oak. ¿Dónde está? Dan, abuelo, la espada no es vieja, cabello blanco y rostro juvenil, parece joven a primera vista. Si las condiciones lo permiten, es posible regenerar un pequeño tío para Gary. Tú dijiste. Vete a la mierda, mocoso apestoso, estás pensando en mí, te cuelgo y te golpeo. El profesor Oakmal dijo mal. No, seamos honestos, hablando de eso, abuelo Damu, ¿por qué tú y mi tía abuela no estuvieron juntos? La abuela Damu falleció hace varios años, o oh bien, ustedes están juntos. La más hermosa es la puesta de sol roja. Tú dijiste. Vaya, para los adultos, eres un niño pequeño, todavía estás soltero, ¿con qué te mezclas? En lugar de enredarte conmigo, piensa en ti. Escuché a tu madre decir que te has casado recientemente. En la selección de varias familias aristocráticas de Canto J, ¿qué tal si te presento a algunos hermosos entrenadores? Dijo el profesor Oa de mal humor. No, cuando no dije nada. Al mencionar este tema, Ieyu pasó por alto directamente. Pero abuelo de Oki, realmente no consideras venir. Aunque Mirage Kingdom es un país pequeño, tiene una larga historia. Hay muchos libros antiguos raros. Por ejemplo, hay una introducción sobre el cuerpo de Regigigas, así como palabras antiguas. Realmente no lo piensas. Tengo algo a mano. Cinco días después, me recogerás. El profesor o atudó un poco. No hay problema. Y ellos sonrió feliz. Aunque Bibi es una criadora muy profesional y tiene un buen conocimiento de Pokémon, el profesional en esta área sigue siendo el roble profesional. Después de todo, estas cosas tienen mucha experiencia. Especialmente bestia divina. Después de colgar la comunicación con el profesor Oak, Ieyu volvió a llamar a Guzma y le pidió que hiciera los arreglos. Región de Owen Guzma, que estaba explorando, recibió la noticia y colgó el teléfono con una expresión de insatisfacción, pidiendo a la gente que se preparara. Sin saberlo, después de que se envió su mensaje, apareció en la oficina del equipo Aqua poco después. Regirock, Registrel, sintiendo tal poder, comprendan la gravedad, especialmente su Regirock. Mirage Kingdom, el Jardín Central. Asignado temporalmente al territorio privado de Ieyu. Meuduo Levitate estaba en el aire, con un libro antiguo frente a él, y dos escudos de energía se formaron alrededor del cuerpo al mismo tiempo. Dos colores. La defensa es fuerte y tiene un fuerte efecto de aislamiento acústico. Incluso se puede decir que es silencioso. Hay una zona de vacío entre los dos escudos de energía y el sonido no se puede transmitir. Se puede decir que es la habilidad única suprema, que resiste la habilidad única del sonido, que es más fuerte que Troad Chop. Aunque no es muy práctico, el escudo de energía solo puede bloquear los ataques de cuasi élite en el mejor de los casos, y el nivel de élite puede vencer esta zona de vacío. En cuanto al nivel cuasi élite, Meudo puede ser aplastado hasta la muerte con un dedo, siempre que sea útil, es una habilidad única típica de costilla de pollo. Sin embargo, esto le permite a Meuduo concentrarse en la lectura. De ninguna manera, Ieyuu es demasiado molesto. Deja que Pokémon se acerque a él todos los días y usa su gravedad para hacer ejercicio. Después de algunos golpes en Ieyuu, el problema no se puede resolver. Meuduo tuvo que admitirlo. Y al lado están los dos pilares de Regirock y Registerel. En el campo donde Meudo es varias veces Gravity, entrenamiento duro: si uno es un cuerpo de acero, el otro es un cuerpo de roca, no sudará, ahora debe estar sudando profusamente. Aunque Gravity es una habilidad psíquica única, también funciona en el suelo. que es un tipo de roca. Tienes un conocimiento profundo del tipo de terreno. Mientras trabajes duro, puedes aprenderlo. Esta es tu mayor arma contra Flying Type. Tú dijiste. Después de asumir el cargo, ejerció de inmediato a Regirock. La habilidad de Regirock es tan rica como se imagina. Este Alt-Rock, Earthquake y kick de Ground Type, Thunder Punch y Thunderbolt de Electric Type, Stone Edge y Rock Blasting de Rock Type, Brick Break y Absorbing Punch de Fighting Type, en cuanto a Hyper Beam de Normal Type, Giga Impact es aún más necesario, y hay también una explosión que casi arrojó a IEU al cielo. Sin embargo, falta la gravedad más crítica. Dominando Gravity, Regidok es uno de los mejores, pero no puede dominar Gravity. Aunque hay muchos trucos, son demasiados e inútiles. Roca. El rostro de Regidok parpadeó. Aunque no tenía una relación profunda con Ieyu, fue entrenado desde que era un niño. Tiene un alto grado de obediencia y un fuerte instinto para educarlo con firmeza. Esta habilidad única realmente se adapta de manera incomparable, siempre y cuando aprendas, tipo volador, ven, mata a uno. Además, Registrel, no te relajes. Aunque tu velocidad es lo suficientemente rápida, cuando te encuentres con Flying Type, a menudo caerás en el estado pasivo, por lo que Gravity Unique Ability también debe aprender. Aún así, la velocidad es básicamente imposible de jugar, pero es relativamente ventajosa. Tú dijiste. Ese Chiru. En comparación con Regirock, Registrel y eu tienen una relación más profunda y peleas más enfocadas. Hay muchos Pokémon poderosos en el equipo. Meudo es algo en lo que ni siquiera puedes pensar. Gengar también es muy poderoso. También está Dragonite, que todavía está fuera de cultivo. Escuché que también es muy difícil de tratar. Ahora hay otro viejo socio. Si no entrenas, es posible que no se conserve el estatus del equipo. Y lo más importante, Wartortle y Leafeón, dos cachorros de cuero, confiando en su velocidad y siendo traviesos todos los días, esperan a sí mismos para aprender la habilidad única de gravedad y ver cómo están. Especialmente Wartortle, déjame echar un vistazo. El entrenamiento es muy serio. Por un lado, Lilia, que acaba de tomar el relevo de su nueva pareja, está abrazando a Tojeti, viendo películas y haciéndose cuidados de belleza. Todos son socios que se reconcilian, pero Ieyu conquistó Pokémon y Liliai conquistó al pequeño Pokémon mascota. En comparación con el entrenamiento, a ella le importa más comunicarse con Pokémon y cuidar Pokémon. Jueguen juntos, descansen juntos. Si no fuera por la forma de rango primario actual de Togepi, con la mayor parte del cuerpo en la cáscara de nuevo, Lilia y probablemente peinaría a Togepi. Al mediodía durante el entrenamiento, Ieyu vio salir el sol alto, dejó de entrenar y se preparó para comer. De repente, el teléfono vibró, Ieyu vio que era el número del profesor Roak, e inmediatamente lo tomó y dijo. Ok abuelo, ¿llegará pronto? Yo te recogeré. Ieyu yo un máster, lo siento, no soy el profesor Roak. Para las expectativas de Ieyu, lo que llegó por teléfono no fue la voz consistente y benévola del profesor Roak, sino una voz dominante. Y levantó las cejas, algo salió mal, frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Cómo es que está el teléfono celular del abuelo de Damu? Por supuesto que es porque el profesor Roa que está en mis manos. ¿Quién soy y yo? Capturé a la mayoría de las tropas de élite debajo de mí y también diseñé trampas, lo que me hizo perder mi ejército y me vi obligado a sufrir varias pérdidas en manos de Maxie. Ahora pregúntame quién soy. El teléfono se burló una y otra vez. La cara de Ieyu estaba completamente fría y dijo: Archie. Uno de los dos jefes de la organización clandestina de Owen. En segundo lugar, la fuerza es el entrenador campeón. Puede ser menos de lo que Meudo puede abofetear hasta la muerte con una bofetada. El problema es que el poder es enorme. Aunque Kyogre no fue capturado, Groudon fue capturado. La última vez, debido a Meuduo, formó odio, y Ieyu hizo que Guzma se defendiera, y el efecto fue bueno. Y también pensó que Archie sería revenge. Pero con Meudo, es invencible con confianza. En cuanto a la familia, los miembros de la familia Kiao no pueden tocar al equipo Aqua cuando vienen a Oen, pero el equipo Aqua se atrevió a ir a Kanto Joto e inmediatamente murió. Pero no esperaba, había un problema aquí. Oki abuelo, ¿no trajiste Pokémon contigo esta vez? Sí. Quería encontrar a Guzma para saldar la cuenta, pero no esperaba encontrar al profesor Oak por accidente, así que lo atrapé fácilmente. El profesor Oak y el jugador de esqueletón no. 3. Bolean Meili, son figuras importantes. Archie dijo con una sonrisa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ieyud dijo con calma. Lo que no se debe hacer, solo quiero decirle a Ieyud un máster, que el tigre es abrumador. Eres un joven maestro rico, juegas a yance, tomas la insignia, todos se ocupan de sus propios asuntos, pero lo arreglas. Sin embargo, si tiene que meterse en el agua fangosa y hacer el trabajo sucio, esa es la única manera de hacerlo. La realidad es cruel, eres un joven maestro mayor, puedes jugar a voluntad. Archie sigue sonriendo, pero la voz se vuelve cada vez más fría. Broma, ¿cuándo voy a tener problemas con tu Teamacua? No es que ustedes vengan a molestarme. No me molesto en cuidarte. Unos cuantos tipos valientes quieren controlar a Kyogre. Tú dijiste. Este es el poder del océano. Un estúpido como tú no lo entiende, pero no es importante. Lo importante es enviar las cosas que conseguiste en Meteor Falls y los Pokémon a nuestro Team De lo contrario, deberías estar listo para enviárselo o al profesor Oak. Archie dijo: Mover al abuelo de Oki. ¿Crees que se muestran la familia Kiojin la familia Sasaki y la familia Oki? ¿O crees que el abuelo de Oki no ha tenido suficiente estatus en la industria de la investigación científica a lo largo de los años? ¿Entrenador que salió de Pueblo Paleta estos años también no es lo suficientemente fuerte? Te digo, si te atreves a tocar a un abuelo Bellus, te lo prometo, tu equipo Aqua será destruido. Y Eyu miró fijamente. Te ama, es fuerte, pero está lejos de ser invencible. Entonces puedes echar un vistazo, ¿me atrevo? Espero que aparezcas en Luosan con Pokémon antes de las 12 del mediodía de pasado mañana, de lo contrario no garantizaré la seguridad del profesor Oak. En este punto, Archie colgó directamente. ¿Qué pasó con el profesor Oak? Shirona, Lilia y Bibi preguntaron. Aunque no escucharon claramente el contenido del teléfono de Ieyu, pudieron escuchar suficiente información con solo escuchar a Ieyu. Archie me atrapó. Iré a Luosan antes de las 12 del mediodía de pasado mañana. Y tú dijiste el asunto. Región de Owen, el líder de la organización clandestina más grande que Amacoa, Archie. Shirona frunció el ceño. Si fuera él, sería muy difícil. ¿Quiere notificar a la señorita oficial Henry? Lilia y dijo: El tiempo es demasiado tarde. Y ello negó con la cabeza. Para lidiar con el equipo Aqua, la señora oficial Genju generalmente no era lo suficientemente fuerte, pero cuando la señora oficial Genju llamó a todo el personal, el lirio de día había estado frío varias veces. Entonces Meuduo debe ser pasado. De esta manera, tú y Meuduo estarán en peligro. Dijo Bibi. Con el poder de Meuduo, deberías poder protegerte. y dijo. Y ello está en silencio. Si es otra fuerza, Meuduo puede presionar, pero el equipo Aqua no es una fuerza normal. Si es un objetivo específico, Si es invencible, pero la moderación no está exenta de métodos. En el libro original, James ha creado varios elementos que pueden cerrar Si No hay ninguna razón por la que Te Aqua no pueda hacerlo. Dele al equipo Aqua suficiente tiempo para prepararse, y el lugar estará nuevamente en el lugar del equipo Aqua, tal vez haya polillas. Antes de las 12 del mediodía de pasado mañana, es decir, aún nos quedan dos días. La tarea más urgente ahora es encontrar el lugar donde el equipo Aqua detiene al profesor Oak. Shirona dijo. Y sacó el teléfono y llamó a Guzma. Ve y recoge la aeronave del profesor Oak, ¿dónde está ahora? Cada aeronave del esqueletón Team tiene un posicionamiento. Vuelo a Mirage Kingdom, se espera que llegue por la tarde. Dijo Guzma. ¿Sigues volando? El equipo Aqua Archie tomó el teléfono del profesor Roach para llamarme, me dijiste, ¿sigues volando? Y ello estalló en carcajadas provocadas por la ira. ¿Qué? Archie. El tono indiferente de Uzma de repente se contrajo, mostrando una expresión de incredulidad. ¿Cómo pudo caer el profesor Roach en sus manos? Ahora no es el momento de discutir este tema, dame el posicionamiento de la aeronave, iré allí primero. Luego, deja todo en tus manos, investiga y dame el tiempo más rápido para investigar toda la historia. Y eligiste terminar la llamada. A lo lejos, Guzma quien fue entrenada por Ieyu, Featez, era la primera vez que se acostumbraba a hablar en un tono duro después de haber estado tanto tiempo con Ieyu, pero no se atrevía a enviar a Ieyu, solo en su corazón Ate Archie, inconscientemente ordenó a Auti que se preparara, pero de repente se dio cuenta de que Auti también estaba en la aeronave, su rostro tenía varios puntos de urgencia y actuó rápidamente. Por otro lado, Ieyu, que estaba posicionado, miró directamente a Meuduo y dijo. Meuduo, hay un problema, ayúdame. Meuduo, que estaba leyendo, miró hacia arriba. La voz de Ieyu no podía pasar por el vacío, pero se comunicaba con Ieyu principalmente no a través de la voz, sino directamente desde el corazón. Los dos escudos de energía se disiparon y dijeron: ¿Qué pasa? Pequeño problema, no me encuentres. La explicación es problemática, el tiempo es corto, lee mi memoria. Tú dijiste. La mirada de Meuduo cambió ligeramente y se dio cuenta de que la situación parecía ser un poco seria, y voló hacia Ieyu para leer la memoria de Ieyu. Después de leerlo, Meudo vio la luz fría en sus ojos, otro sucio humano tratando de atraparla. ¿De verdad, estás cansado de vivir? Un Giovanni, ¿no es suficiente muerto? No te enojes demasiado, debes conocer el poder del equipo Rocket, y el equipo Aqua no será peor que el equipo Rocket. Tú dijiste. También es basura. Meuduo dijo. La basura es basura, pero se enfrentó accidentalmente. Ieyu dijo, y luego la invocación llegó a Gengar, a través del enorme espejo, al mundo inverso. No tengas miedo de 10.000, ten miedo por si acaso. Aunque Meuduo es fuerte, puede que no sea 100% mejor que Teamacua. Si Giratina coopera, será diferente. Uno más uno es definitivamente mayor que dos. Al entrar en el mundo inverso, el cuerpo vibra, estimulando cambios de energía a su alrededor, esperando atraer a Giratina. Después de temblar por un rato, solo escuché una palabra de Giratina. Ahora hay algo, mientras no estés muerto, no me molestes. ¿Eh? Y te quedaste por un tiempo. Después de hablar con Giratina, esta es Giratina. Es la primera vez que le hablo con esta actitud. Hay un evento importante. Pero, ¿qué puede hacer giratina? ¿No es el sacerdocio de giratina proteger la seguridad de Reverse World? Ahora, mundo inverso calmado y tranquilo, ¿qué hace? Para decirlo sin rodeos, giratina, palquilla y dialga son los más pausados. Porque el tiempo, el espacio y el mundo inverso básicamente no son problemas. 10.000 y más allá, la región de Kalos, la jungla desierta, giratina, oo y Lugia luchan ferozmente en el cielo el espacio está temblando el arco iris de colores atraviesa el cielo las nubes oscuras el viento aullando y la lluvia torrencial los tres pokémon hicieron todo lo posible y celestial fenómeno estaba en caos si no fuera por nadie aquí habría sorprendido a allianz hace mucho tiempo pero si tres pokémon pueden unir fuerzas su oponente naturalmente no es débil entre los bosques, el humo fino y los latidos, surgen energías vitales ilimitadas, región de Kalos, dios de la vida, Sherneas. Las alas del otro lado vibraron, un color rojo oscuro, toda la vida perdió el color después de los rayos de luz, se convirtió en piedra, el dios de la destrucción, Ibeltal. ¿Ya basta de ustedes tres? Sherneas les gritó a los tres de O. Oh. La última vez, cuando vine aquí, cuando me atacaste con Ibeltal y Cigarde, ¿por qué no dijiste suficiente? Oro respondió. Dejó Joto y viajó por todo el mundo para observar nuevos humanos y encontrar nuevos lugares para vivir. En Oen, Rayquaza estaba en la atmósfera, Groudon y Kyogre estaban en el fondo del mar, y el volcán y ambos estaban en el resto. No lo atacaron. En Sino, Dialga y Palkia están en sus respectivas dimensiones. No hay mayor acontecimiento, ni lo despertarán, ni lo atacarán. En Teselia, Cecrom y la Ceyran persiguen la realidad y los ideales, y no están interesados en Oro, ¿quién controla el flujo de aire? Solo, en Kalos. Sherneas controla el sistema de vida de la tierra de Kalos, Cigarde protege el orden, monitorea el mundo y Beltal finalmente lo destruye. El sistema de vida de Kalos es autónomo y no requiere Oro, un flujo de aire de control externo, para interferir con el entorno natural. La última vez, cuando viniste aquí, usaste rayos, llamas y lluvia para hacer que Raikou entre y su ikune. ¿Nos has preguntado? Este es nuestro sitio, no tu Joto. Quien no sabe, te vas de Joto, quieres cambiar de lugar. Dijo Shernes. Una montaña no puede ser compartida por dos tigres. En este lugar de Kalos, tres son suficientes. ¿Qué estás haciendo, O? Oh -oh? También controlé la energía de Kalos, creé tres bestias divinas, usé la energía de Kalos, ¿les has preguntado? Especialmente Sherneas es dios de la vida. Oyo también domina la capacidad de devolver la vida a las criaturas. Las fuerzas están en oposición. Oyo viene, ¿a dónde va? Va. Oyo escupió un enorme fuego sagrado, quemó todo y dijo, En tu lugar, todos tienen un corazón sórdido. No lo miro, no tenía intención de quedarme. ¿Quién te dejó atacarme? Este mundo pertenece a todos los Pokémon, no a alguien solo. Cuando controlo la corriente cálida de la atmósfera, te trato como a Kalos. Si es uno contra uno, olvídalo, y tres juntos, quieres desvergonzado. Tonterías, quemas a beltal despierto, no te gana quien te gana, y luego los dos pelean, haciendo que Kalos sea caótico. Si Cigarde no sale, ¿cómo puede proteger la orden? Sherneas los rayos de luz rosa brillan sobre su cuerpo, resistiendo por completo el poder formidable, y un estallido de rayos de luz rosa sale disparado desde la tierra hacia el cielo. ¿Tú qué tal? Las alas de Oo vibraron ligeramente y escaparon, Dual Wing Beat vibró, Eat Wave explotó. Si pierdes el tiempo, no saldré, la región de Kalos no va a tener un accidente, por supuesto que quiero sacarte. Dijo Sherneas. Todo es así, por supuesto, para expulsar a los forasteros, este es su territorio. Entonces es razonable engañar más y menos? Ahora, si tienes la habilidad, llámalo de nuevo. O no era arrogante, lo golpeaban si era bueno o lo golpeaba un grupo. ¿Cuándo fue tan desvergonzado? Esta vez, Giratina y su eterna mega evolución le deben favores, y Lugía también es persuadida. ¿A qué le temes? Si no fuera por la falta de voluntad de Lunala para usar demasiada fuerza, vendría. Pero no es necesario ahora. La información de Mega Evolution debe estudiarse y la escena debe recuperarse. Cherneas miró ferozmente a o, o, frustrado e indefenso. Groudon no es el único que no puede volar, tampoco puede volar. Aunque puede saltar, es ágil y corre más rápido que otros, en realidad no puede volar. Frente a lo volador, es algo desventajoso. Además, la habilidad única del atributo hada no es fluida cuando se juega tipo fuego. Es más que autoconservante. Es difícil jugar O. -O. En cuanto a Ibertal, aunque el atributo malvado restringe el atributo fantasma de giratina y el atributo psíquico de Lugia. Pero a su nivel, la restricción de atributos se reduce considerablemente, de lo contrario, el tipo de agua de Kyogre de Primal Reversión restringirá Primal Reversión y luego el fuego y Groudon of Ground serán aplastados hace mucho tiempo. Sin mencionar, dos Pokémon, uno está basado en un dragón, el otro está volando, y Beltal está solo, sin miedo, dos, no puedes vencerlo. Sin mencionar que Giratina ha vuelto a su forma original frenéticamente. Cigarde, ¿a dónde vas? El orden se rompe así. ¿Aún no sale? Giratina no está disponible. Y parecía preocupado, algo inesperado. Giratina más meuduo, incluso si se trata de montañas de dagas y mares de llamas, se atreve a abrirse paso. Pero ahora sin giratina, hay tanta ansiedad en mi corazón. Aunque giratina no ha aparecido por un tiempo, todavía considera a giratina como el apoyo más fuerte hasta ahora. Ahora que giratina no está, siento un poco de pánico. Especialmente, después de conocerlo, Giratina básicamente responde a él. Sin embargo, Giratina es el jefe, es el mensajero. Desde la antigüedad, sólo el jefe explotaba a los empleados y ningún empleado ordenaba al jefe. Tampoco tiene más remedio que llevarse a Giratina. Pero ahora el profesor Oa debe ser rescatado. Dos días después, cuando fui a Luosan, era un tonto. Debe ser rescatado dentro de dos días. Después de pensarlo, salí de Reverse World, y luego saqué mi teléfono móvil e hice una llamada. Pronto se marcó la llamada y sonó una vieja voz. Señor, ¿y tú, qué puedo hacer si me llamas? Dragonite ha estado entrenando muy bien recientemente. Aizan. Anciano de la isla Shamouti. A cargo de todas las ceremonias de sacrificio del dios del mar. Y Eyu puso el dragonite allí, naturalmente, no dejará de comunicarse, la tecnología moderna es avanzada y la comunicación directa por video es suficiente. Pokémon, cuídalo mucho, no como Ash. Así que él y el anciano Kaizo de la isla Shamouti alcanzaron la mejor relación cooperativa. Mejoró el nivel de vida de los residentes de la isla de Shamouti, contrató casi todas las ventas externas de artículos de la isla de Shamouti y arregló el empleo. Aizan es así, convirtiéndose en la mitad de sus subordinados. Por supuesto, Aizan también está dispuesto, después de todo, puede aprovechar esta oportunidad para acercarse a su dios del mar más admirado, Lugia. Ayúdame a conectarme con Lugia. Y tú dijiste, Giratina no puede, así que tienes que buscar ayuda extranjera. Afortunadamente, mis amigos pueden hacerlo, y también Lugia. Pero Lord Poseidón no ha estado en los alrededores recientemente. Hace mucho tiempo que no aparece. Dijo Aizan. ¿Qué? Y frunciste el ceño, no me digas, todos faltan en este momento. Sí, no he visto a Lord Poseidón recientemente. Dijo Aizan. Tú juegas, Poseidón, llama a Lugía. Tú dijiste. Pero ahora no es un festival, entonces, ¿no sucederá algo? Caizo dijo vacilante, por temor a que Lugía lo culpara. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Ieyu dijo que todavía tiene algo de confianza en Lugía. Aizan mostró vacilación. Obviamente, fue algo muy difícil para él. Pero pensando en la relación entre Ieyu y Lugía, y las vidas de los residentes que han mejorado significativamente recientemente, Aizan apretó los dientes y dijo: Está bien. Sí, espera un minuto. Habiendo dicho eso, organice a las personas para celebrar con anticipación. Y Eyu asintió, puso el teléfono en modo videollamada. Mirando las islas naranjas, realizando sacrificios. Reúna el tesoro del hielo, el tesoro del trueno y el tesoro del fuego, y luego toque la canción del sacrificio. Invoque tres pájaros divinos y tres pájaros divinos que bailen juntos, y luego, en las profundidades del mar, una tormenta se levanta repentinamente y el cielo está oscuro. Ieyu se llenó de alegría y estaba a punto de conversar, pero vio a Hurricane destrozado y uno y amarillo e Ingenuo salió volando. La sonrisa de Ieyu desapareció de repente. Dragonite. Aunque no lo he visto por un tiempo, todavía lo extraño, pero en este momento realmente no quiero verlo. Rugido. Dragonite gritó hacia Aizan, "¿No es el día del sacrificio? ¿Qué me pides que haga? ¿Por qué eres? ¿No es el señor Lugia?" Aizan preguntó extrañado. Rugido. Dragonite gritó de nuevo: No me preguntes, responde mis preguntas primero. Es tu entrenador, el señor Ieyu te está buscando. Aizan adivinó más o menos lo que quería decir Dragonite. No se atrevió a pelear con Dragonite, el dragón favorito de Lugía, por lo que rápidamente sacó su teléfono móvil, revelando el rostro de Ieyu. Rugido. Al ver a Ieyu, que no lo había visto en mucho tiempo, Dragonite exclamó emocionado, expresando su actividad. Ieyu, que nació en el alma le dijo a dragonite dragonite mucho tiempo sin verte pero tengo algo para encontrar a lugia hablemos de eso más tarde sabes dónde está lugia ahora roar no sé parece que se ha ido diciendo que es posible que no regrese por un tiempo déjame aprender de los tres pájaros divinos y ayudarlo a manejar el océano temporalmente dragonite también lo sabía y estaba más ansioso y dijo directamente está bien hablaré más tarde Iayu no pensó en chatear sin obtener ninguna información de aquí, por lo que primero colgó el teléfono. Después de pensarlo, Ieyu volvió a llamar a Ruth Aminay. Xiao ¿cómo me llamas durante el día? No es lo que le pasó a Miriliay, ¿verdad? La voz relajada de Ruth menet sonó en el teléfono. No, tengo algunos problemas, por mi culpa, el profesor Oak ha sido atrapado ahora. Tú dijiste. ¿Qué? ¿El profesor Oak fue arrestado? La voz relajada de Luz y desapareció. Ella y Alola Oti principal tenían una buena relación. Cuando Liliai fue a canto y saludó al profesor Oak, ahora el profesor Oak está desaparecido, en público o en privado, no es un asunto trivial. ¿Quieres que te ayude? Rus dijo que, como presidente de la Fundación Aether, su fuerza no es débil en absoluto. No, un remedio lento no atiende la emergencia actual, quiero contactar a Lunala, tú dijiste. Lunala. La tez de y cambió ligeramente. ¿Puedes pedirle ayuda al legendario dios de la luna? Inténtalo. Ieyu dijo: Él también se sentía un poco molesto. Lunala no es como Lujía, Lujía no tiene una presión peligrosa. Algunas peleas están completamente bien, pero Lunala tiene que absorber energía para evitar la necrozma. Sin embargo, no hay otra opción ahora. Ieyu siente que él y Lunala son bastante cercanos. Está bien, espera un minuto, volaré allí, no será lento. Dijo Rusa Menet. Si es más rápido, teletransportémonos. Tú dijiste. Está bien, no es demasiado lejos para ir al altar Ozdemone aquí. Para teleport, cuatro o cinco a la cazama a la vez debería estar bien. Es un gran problema, ¿y? Rusa Menet no se asusta y ordena. Con el poder de la Fundación Aether, en unos pocos minutos, se encontraron cinco a la caza obedientes. Después de eso, Teleport llegó varias veces a Altar of de Moone. Ven aquí y qué debo hacer. Ruzamene dijo que tampoco había visto a Lunala. Iré, encienda el altavoz. Tú dijiste. Lusamenai cooperó obedientemente y luego vio que Ieyu respiró hondo y gritó: Lunala, soy Ieyu, tengo problemas, sal y ayúdame. Llamé tres veces antes de parar. ahí estaba atónita, está bien. Pensé que había alguna habilidad única, ¿o no? ¿Puedes dejar que Lunala salga a verte? Con asombro, Luzamenet vio una luz blanca brillando en el cielo, una silueta elegante cayendo del cielo, Levitate estaba en el aire como un noble, mirando a Ieyu en su mano y dijo: ¿Cuál es el problema? ahí, estupefacta. No, eres el dios de la luna en nuestra región de Alola, y ahora te llaman al azar. Nadie en nuestra región de Alola puede hacerlo. ¿Qué estás bromeando? Mi pariente fue arrestado. Quiero guardarlo de nuevo. Tú dijiste. ¿No puedes tener a Meuduo? Lunala dijo. Está bien, pero todavía siento que estás ahí. Me siento más a gusto. Aunque hace mucho tiempo que no nos vemos, creo que nos llevamos bien enseguida. Creo que bestia divina quien más me enamoró eres tú. Cuando te veo, siento que somos me conozco desde hace mucho tiempo. Cada vez que tengo dudas, miro hacia la luna y luego me calmo instantáneamente, como si hubiera tomado una píldora tranquilizadora. Estás en mi corazón, al igual que el eterno inmortal la luna brillante, noble y misteriosa, sin igual para siempre, sin igual por generaciones y tiene una expresión sincera en su rostro. Ruzaminaí se quedó atónita mientras escuchaba. En su impresión, Eiyu siempre ha sido una muy buena adolescente. Integridad, inteligente, valiente, considerado y amable, cuidará de los demás. Si no fuera por liliay que era un poco joven, realmente tenía ganas de pedir un beso de bebé. Pero ahora, ¿eh? La imagen está un poco rota. ¿Y es útil? ¿Escuchará el dios de la luna estas palabras? El lugar me lo dice. Lunala flotaba en el aire, su voz aún fría, pero no podía ocultar su alegría. Lunala estaba atónita, sentía que necesitaba estar sobria. Bueno. Te esperaré, querida. Ieyu sonrió y finalmente lo encontró. Lunala más Meuduo es estable. Incluso si hay algo, se estima que se puede aplanar. Está bien, Meuduo, podemos estar juntos. Ieyu miró hacia Meuduo felizmente. Es solo que Meuduo no estaba igualmente feliz, pero miró a Ieyu con una expresión complicada y dijo. Dijiste que tienes la mejor afinidad con Lunala. La expresión de Ieyu cambió, siendo condescendiente con Lunala, olvidando este lado, se volcó y dijo apresuradamente: Tú eres mi vida. No somos simpáticos, pero no puedo vivir sin ti. Desagradable. Meuduo parecía disgustado. El posicionamiento está aquí, Lunala está aquí, Meuduo, podemos partir. Ieyu miró a Lunala, quien usó teleport para venir aquí, y dijo con alegría. Espera, Ieyu, ¿no necesitas que esté contigo? Shirona dijo. No, la exploración no es algo simple, el equipo Aqua no es un oponente simple, debes quedarte aquí. Tú dijiste. ¿Crees que no puedo ayudarte? Shirona levantó las cejas. Necesito que te ocupes de Vivi y y de otros Pokémon. Tú dijiste. Esta vez el oponente es el equipo Aqua. Aunque Shirona es muy fuerte, Ieyu también está un poco preocupada. Este asunto no tiene nada que ver con Shirona. Además, tenía mucho miedo de ir, y luego el equipo Aqua jugó una ola de Jin, vino aquí para llevarse a Lilia y Vivi, entonces realmente sería un gran cabeza. Y esto no es imposible, su paradero en Oen no se ha ocultado, definitivamente no es difícil para alguien que quiera comprobarlo. Además, el profesor Oak puede encontrar una organización como Team Aqua cuando se trata de Owen, y mucho menos de él. Shirona miró a Vivi y Liliai, asintió y dijo que cuidaría de ellas. No, Ieyu, nos cuidaremos solos. Es realmente imposible. Ingrese a Togepi Paradise o reverse World, por lo que estamos absolutamente seguros. Deja que la hermana mayor de Shirona ayude. Liliay dijo. Sí. Shirona miró hacia Ieyu, así que tuvo que irse. Esconderse cuando está en problemas, obviamente este no es su estilo. Bueno, en este caso, ustedes tres entrarán al mundo inverso. Si es necesario, te liberaré a través del espejo. Tú dijiste. Shirona asintió, las tres mujeres entraron al mundo inverso cooperativamente. Está bien, Meuduo, a continuación, por favor, este es el posicionamiento. Y Eju le mostró a Meuduo el posicionamiento enviado por Guzma. Para investigar el paradero del profesor Oak, se debe estudiar la última aeronave que se quedó allí. Sería mejor si pudieras encontrar algunas pistas. Si no puede encontrarlo, debe encontrar una manera de encontrar la sede del equipo Aqua. Luego piensa en una forma de encontrar la perla que manipula a Kyogre. Y Ayu cree que para Archie, no importa lo que sea importante, no es tan importante como la perla. Siempre que obtenga la perla y la use como elemento de transacción, Archie aceptará absolutamente el intercambio. Así como Ieyu no se atrevió a apostar que Archie no dañaría al profesor Oak, el profesor Oak no se atrevió a apostar si Ieyu le haría algo a las cuentas. Si realmente no hay manera, finalmente considero ir a Luosan. Meudua asintió, la onda psíquica brillando en su cuerpo, desaparece instantáneamente con Ieyu y Lunala y viaja por el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, Ieyu vio lo que Ieyu vio, desde la escena de Mirage Kingdom hasta la escena de la aeronave. Y vio como un grupo de miembros con el uniforme del esqueletón Tean caía al suelo y entraba en coma. Aunque hubo especulaciones, no pudieron evitar sacudir la cabeza al ver esta escena. Efectivamente, hay una gran brecha con las viejas fuerzas. La brecha, pero no esperaba una brecha tan grande. Estaba a punto de comprobarlo, y de repente escuché un sonido ligero, y luego los vellos de mi cuerpo se erizaron. Sentí un peligro extremo, pero no reaccioné. Meuduo y Lunala actuaron al mismo tiempo, formando un escudo de energía para atraer a Ieyu. Entrando, e inmediatamente después, toda la aeronave explotó, sacudiendo cielo y tierra. Muy lejos de la aeronave, entre las aeronaves invisibles que estaban cubiertas con pinturas especiales, reflejaban toda la luz y no podían ser detectadas por el radar, Archie sonrió triunfante al ver esta escena. Efectivamente, fue lo mismo que esperaba. Falta Oki. Si a IEU le importa, definitivamente vendrá esta aeronave para investigar. Los Pokémon con tipo psíquico definitivamente usarán teletransporte en el futuro. Este es un problema común para todos los entrenadores que tienen Pokémon psíquicos. Estoy acostumbrado a ser rápido y nunca elegiré otro camino. Aunque teleporte es muy poderoso, hay inconvenientes. El teletransporte de corta distancia está bien, pero si usa el teletransporte de larga distancia, debe esperar un tiempo antes de poder usar el teletransporte. Hizo una modificación especial a esta aeronave. Todos los pesos han sido calculados. Una vez que aumente el peso y entren extraños, detonará directamente. En este punto, los Pokémon de tipo psíquico no pueden ser teletransportados. Solo puede resistir. Y la resistencia es absolutamente imparable. Usó a la Kazan para teletransportarse varias veces y colocó 3 toneladas de poder formidable en el explosivo central BNT más grande. Solo una tonelada puede volar la mitad de la beta de MT. Silver, que está altamente regulada por la Alianza. 3 toneladas son casi todo el inventario del equipo Aqua. Pero Archie lo usó todo. 3 toneladas, incluso el campeón Pokémon's Protect, no puede resistirlo. Mirando la horrible explosión, Archie se rió sinceramente. Dije que te veré en dos días. ¿De verdad crees que no te haré nada en estos dos días? Estos dos días son un tiempo absolutamente seguro, puedes hacerlo a voluntad, no me importa. Estúpido. O no lo hagas, o hazlo absolutamente, ya que todos son enemigos, déjalos ir, tomarás represalias, no te dejes ir, tu familia tomará represalias, así que, naturalmente, simplemente te matarán. Mientras mueras y consigas a Meuduo, más ogre, esta gran potencia oceánica, y mucho menos a la familia Kyaohin y la familia Sasaki, incluso la alianza temblará a los pies de mi Archi. Archie miró la explosión con ojos impresionantes, esperando que Meuduo cayera. Con la fuerza de Meuduo, este golpe aterrador no puede matarlo. Sin embargo, si te pillan desprevenido, definitivamente resultará gravemente herido. Solo de esta manera el equipo Aqua podrá capturarlo y controlarlo y luego controlarlo lentamente. Archie pensó que era hermoso, pero cuando la onda de energía de la explosión se disipó, lo que apareció frente a él no fue la silueta avergonzada de Meuduo, sino un escudo de energía con IU adentro, Meuduo en la imagen y un Pokémon que nunca había visto. Todo está bien. Archie se sorprendió, ¿qué tipo de Pokémon nuevo es este? ¿Cómo podría resistirse tanto? Al estar desconcertado, estalló una ola de energía aterradora, golpeando desde el frente. La aeronave tembló violentamente y casi se estrelló directamente, y tres siluetas enojadas aparecieron frente a él al mismo tiempo. Y miró fijamente a Archie en la aeronave. Una vez más, tan estrecho contacto con la muerte. Si no, ten cuidado, y si Lunala está dispuesta a ayudarlo, solo Meuduo, la energía explotó en este momento, realmente no está seguro de sobrevivir. Casi un poco muerto otra vez. Sin embargo, dado que no estoy muerto, entonces, de todos modos, debo morir. Activar alerta de nivel 1. Y el murió más allá de las expectativas de Archie, pero el líder del equipo Aqua se calmó de inmediato y presionó el botón para ingresar al modo de batalla. Una docena de aeronaves volaron detrás de él, emitiendo ondas de campo magnético de energía especial. En la vecindad crea un espacio para prohibir psíquico. Este es un plan de respaldo, suponiendo que Mewtwo todavía tenga fuerza de batalla y el plan restante es específicamente para Pokémon de tipo psíquico. Hay innumerables armas para lidiar con Kyogre, no está mal. El campo magnético envuelto. Mewtwo de repente se sintió incómodo por un tiempo, sus ojos se volvieron azules, formando un escudo de energía alrededor de su cuerpo y el psíquico aterrador salió rodando, el aire vibró, una tras otra ondas se alejaron. Sin embargo, la fuerza terrorista normalmente abrumadora fue bajada por la fuerza bajo la envoltura de este campo magnético, y la película ligera del fuselaje de la aeronave chispeada por innumerables aeronaves fue bloqueada por la fuerza. Inmediatamente después, innumerables misiles salieron disparados de la aeronave, se movieron hacia Ieyu y los demás atacaron. Meuduo se dio la vuelta, agitó los brazos, estalló psíquico, grandioso, estalló todos los misiles y vibró un poder aterrador. Parecía severo en el costado, Archie, este tipo realmente no es un nombre vanidoso, dijo que fue dos días después, pero usó la fuerza principal aquí. Estas ondas de campo magnético psíquico no sirven para Pokémon que no sean de tipo psíquico. Solo los Pokémon de tipo psíquico pueden bloquear el teletransporte y reducir el formidable poder psíquico. El daño a los Pokémon de tipo psíquico es significativo. Y estos misiles, llenos de energía fantasma y energía de tipo oscuro, son aún más aterradores para los Pokémon psíquicos. Todo está dirigido a, pensé, de repente, un rayo de energía aterrador estalló desde un bote principal, sacudiendo el cielo. La cara de Lunala cambió, Dual Wing Beat se cierra, ocultando el cuerpo en las alas, un par de alas es como un escudo indestructible, los rayos de luz verde jade brillan y bloquean el haz. Los rayos de energía de la luz bombardearon y, por un instante, incluso abrumaron al sol que colgaba alto en el cielo. Destructor estelar. El arma más fuerte del Te está lejos del punto en el que puede acabar con un planeta, pero es suficiente para penetrar cualquier montaña. La energía ruge, el lunar dual wing beat vibra y el cuerpo emite rayos oscuros de luz. Se mueven hacia todas partes, ondulando, golpea el campo magnético. Estaba bloqueado. Al ver a Lunala ilesa, la cara de Archie volvió a cambiar. Esto es justo lo que Pokémon, incluso el Pokémon campeón solo puede esquivar este golpe, pero no puede resistirlo directamente. ¿Dónde está un Pokémon tan fuerte al lado de este niño? Con horror, una enorme bola de sombra en las manos de Ieyu estalló y se movió hacia su aeronave, se estrelló y golpeó la aeronave. La aeronave tembló. Aunque no se estrelló de inmediato, se vio obligado a retirarse. Apareció el campo magnético de todo alrededor. Muchos trastornos. Vamos. Tú gritaste. Aunque quería tomar represalias, incluso él tenía que admitir que la potencia de fuego del equipo Aqua era realmente fuerte. Si continuaba luchando así, no estaba seguro de la victoria. Aprovechando el desorden del campo magnético, teleportes es el mejor. Meudo y Lunala tienen un brillo psíquico, están a punto de irse. Pero antes de que terminara, una aeronave voló repentinamente, disparando rayos de energía para envolver a los tres Ieyu. El cuerpo de Ieyu de repente se puso rígido, como si fuera a petrificarse. Obligados por las circunstancias, Ieyu, Meuduo y Lunala detuvieron el teletransporte, expulsaron la luz de su cuerpo, ilesos, pero lo dejaron aquí nuevamente. En la otra aeronave, el jefe del comando de operaciones del equipo Aqua, la boca de Kwan Mei estaba ligeramente inclinada, mostrando una sonrisa triunfal. Tabitha no me presionó hasta ese punto. Acabas de llegar aquí. Sin revenge, no sabes quién es el jefe de Oenland. Ni siquiera conozco el gran poder del mar. Usa la energía de reserva para luchar con todas tus fuerzas. Archie rugió vigorosamente a través del dispositivo de comunicación. Con aritmética mental y sin querer, dos Pokémon fueron heridos con explosivos, y luego hubo un empate. Si nos encontramos la próxima vez, ¿quién sabe cómo será? Ya eres el enemigo, entonces usa toda tu fuerza para matar. Usando energía de respaldo, planeamos capturar a Kyogre, y si todos se usan aquí, incluso si encontramos a Kyogre, no habrá control de energía. Otro cuadro del equipo Aqua vaciló. No hay ahora, ¿de dónde viene el futuro? Y mientras las cuentas estén en mi mano, incluso si no hay un arma, mientras nos encontremos con Kyogre, podemos controlarlo. Úsalo ahora. Archie cortó la vía férrea, los ojos llenos de luz fría. A la edad de 13 años, hay un Pokémon tan poderoso y un poder familiar poderoso. Tal persona no debe ofenderse. Pero como está ofendido, debe morir. Mientras esté muerto, controla a estos dos Pokémon, además de Kyogre, será invencible. No importa cuán fuertes sean estas familias, la familia Kiaojin será eliminada. Además, la base del Aqua está en la región de Oen, y Kiao Jin y los demás tienen su sede en canto. Es difícil tocarse. ¿Sí? Archie ordenó que el subordinado no se atreviera a resistir, presionó el botón, la aeronave cambió y entró en un modo de combate completo. Innumerables misiles que representan el más alto nivel de la ciencia y la tecnología modernas y el mayor poder destructivo salieron volando de la aeronave. Varios rayos inimaginables de personas comunes se dispararon desde todas las direcciones, densamente empaquetados, ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Ieyu sobrevivió bajo la ejida de Meuduo y Lunala, pero también sintió verdaderamente el nivel máximo de combate de este mundo una lluvia de balas, saltando entre la vida y la muerte en cualquier momento. El rayo petroquímico que puede petrificar incluso a Pokémon antiguos utiliza la más alta tecnología. Rayos tóxicos que ni siquiera los Pokémon tóxicos pueden soportar, los rayos caóticos que causan el caos entre humanos y Pokémon, el poder formidable es lo suficientemente poderoso como para penetrar el fuerte cañón de corriente del suelo. Todo tipo de ataques son inesperados, y no hay armas que estas personas no puedan fabricar. Y su expresión facial grave, finalmente sabe por qué en el libro original, Aqua puede atrapar a Groudon. Todas estas tecnologías son de Pokémon, pero después de mejorarlas, son más fuertes que la habilidad única de Pokémon, al igual que los ataques combinados de miles de Pokémon. Con alta tecnología, aritmética mental y sin querer, es normal que Groudon sea engañado. La última vez, Giovanni actuó sobre él cerca de Pueblo Paleta. Realmente fue su mayor fortuna. En Kanto, la casa de Kiao Jin, el Tian Rocket no se atrevía a mover un arma tan grande, ni podía moverse. A diferencia del Tian Aqua, no hay ningún escrúpulo. No, tomará días y noches pelear así, y mi energía se agotará. Lunala dijo: Espera de nuevo, encuentra un lugar con poca potencia de fuego, corre directamente y destruye una aeronave. Y miró alrededor de todos los carriles de aeronaves. Calculó que después de batallas de alta frecuencia, comenzó el ataque de estas aeronaves. La disminución debería ser porque la energía no es tan fuerte. Eso también es problemático, no estoy seguro de cuándo se resolverá. Realmente te debo. Sabía que si iba a buscar un lugar con giratina, la energía no se consumiría tan rápido. Lunala dijo. ¿Buscando un lugar? ¿Siguen buscando un lugar? ¿A quién están buscando? Incluso en este momento, Ieyu no pudo evitar preguntar cuando escuchó la noticia. Después de esperar este momento, pondré mi Z-Rink en el Z-Rink y usaré movimientos Z. Lunala dijo enojada. Después de tantos años de arduo trabajo, había acumulado energía para lidiar con el despertar de Necrozma. Incluso peleando con Giratina, no soporto usarlo, pero por el momento tengo que usarlo. Malditos humanos. Está bien, Meudo cubrirá. Tú dijiste. Meuduo no dijo nada y empujó hacia adelante con ambas manos para formar un enorme escudo de energía, bloqueando todos los ataques del exterior. Ieyu puso inmediatamente el cristal puro Z de Lunala en el Z-Ring, y de repente la misteriosa luz púrpura noble brilla y resuena con Lunala. Llega a la noche eterna, la oscuridad del exterminio de todos los seres vivos. Ieyu habla como si cantara el juramento normal, y las palabras naturalmente tienen un poco de significado sagrado. Todos los rayos de luz en todo el cielo se absorben en el cristal puro de Z, y el cielo se desvanece como si entrara en aire normal. Por otro lado, Lunala absorbió el brillo del cristal puro Z, el aura en su cuerpo era 100 veces más fuerte y el brillo brillaba directamente hacia el cielo. Antes de que todos los ataques del equipo Aqua golpearan, fueron naturalmente bloqueados. Vuela a la posición más alta, se abre Dual Wing Beat y el cuerpo morado se vuelve blanco. Después de eso, Wanda o cayó del cielo, como innumerables meteoritos cayendo, destruyendo innumerables cosas. Llueva, salpica y cae al cielo. El poder formidable más fuerte del equipo Aqua, la lluvia de balas y el campo magnético de los poderes sobrenaturales son como papel normal, aplastado al aplastar las malas hierbas secas y aplastar la madera podrida frente a esta fuerza. Casi instantáneamente, docenas de las cristalizaciones tecnológicas más altas del equipo Aqua su trabajo se desintegró en un instante, e innumerables miembros del equipo Aqua en la aeronave fueron aplastados por esta fuerza. Alarma de nivel 1, alarma de nivel 1. La aeronave ha sufrido una fuerza irresistible y el escudo de energía exterior está dañado. Ya sea que adopte el modo de defensa de emergencia, el 50% de la aeronave está dañada y no se puede usar el modo de defensa de emergencia. Por favor, pilote, escape del barco lo antes posible. En la aeronave Teamacoa, sonaron una serie de sirenas rápidas. La tez fea de Archie es extremadamente, mirando increíblemente a Lunala en el cielo. No puedo creer que haya una habilidad única tan poderosa en este mundo. Es aún más difícil imaginar que tal poder esté en manos del oponente. Jefe, huyamos, es demasiado peligroso aquí. Dijo con entusiasmo un miembro del equipo Aqua. Si sí, vamos. Trae la belleza de Oki y Boer. Las ansiosas palabras del subordinado hicieron que Archie se despertara, y ahora no es momento de admirar aturdido. Antes de irme, no me olvidé de traer los dos símbolos de protección del cuerpo, Damu y Borme. Solo se estaba preparando para actuar. Antes de que tuviera tiempo de dar una orden, su cuerpo de repente estaba fuera de control. Desapareció de repente y apareció fuera de la aeronave. Vio la mirada fría y severa de Ieyu, y al profesor que estaba a punto de encontrar. Oak, Bolean es hermoso. La luz de la luna de lunala salpicó y derrotó todo. Meuduo atravesó el campo magnético y una vez más usó teleport para sacar a todas las personas vivas en la aeronave. Archie. Ieyu miró a Archie con condescendencia. Otro tipo que casi lo mata. El primero es Kirus, ahora en la prisión de Interpol, nunca saldrá en su vida. El segundo es Giovanni. Ahora las cenizas han sido levantadas y no hay tumba. Ahora el tercero, y la escena es la más grande. Si no, Ieyu, por si acaso, si traes a Lunala contigo, realmente podría volcarse esta vez. Solo haz lo que quieras, pero no creas que terminará. El poder del Team Makua es más fuerte de lo que crees. Archie dijo con calma, pero no había miedo en sus ojos. Aunque es el líder de la organización clandestina más grande de Owen, no es mejor que una persona común cuando su vida está controlada por otros. Especialmente el sueño de Archie no se ha cumplido, aún no ha perseguido a Kyogre, y simplemente murió así, nunca se reconciliará. Estás muerto, ¿seguirá existiendo el equipo Aqua? Y Eju negó con la cabeza y se burló. El rostro de Archie estaba pálido, sabía que Ieyu no lo estaba asustando, y si cambiaba de lugar, definitivamente mataría a Ieyu. Sin embargo, no te preocupes, sigues siendo útil y no te mataré por el momento. Ieyu sonrió levemente y se giró para mirar a Meuduo. Meuduo entendió al instante, la luz azul en sus ojos floreció, penetrando el cerebro de Archie, el cuerpo de Archie tembló, y luego sus ojos se apagaron, y mecánicamente le dijo a Meudo: Maestro. Luego, ¿qué dijo él, qué hiciste? Meuduo señaló a Ieyu hacia Archie. Sí señor. Archie asintió y luego le dijo respetuosamente a Ieyu. Mi señor, ¿qué ordena? Maestro Archie. Al ver a su jefe más respetado con este aspecto, los miembros sobrevivientes del equipo Aqua se pusieron pálidos de miedo uno tras otro. Si no quieres morir, cállate. Ieyu dijo con frialdad. ¿Qué dijiste? ¿Qué le hiciste al maestro Archie? Date prisa y deja que Archisama Sama vuelva a la normalidad. ¿Sabes cuán grande es el objetivo de Archisama? Sama? ¿Sabes que el poder del océano es grandioso? Eres un pecador de la humanidad al hacer esto. La amenaza de Ieyu no solo no asustó a los miembros sobrevivientes del equipo Aqua, sino que todos los que hablaban a la vez rugieron. A sus ojos, Archie es tan incondicional y poderoso como el dios espiritual normal. Ahora es el títere de Ieyu la fe ha sido perseguida cómo podrá soportarlo cortejando a la muerte y que regresó de la línea de la muerte no tuvo la más mínima ternura y paciencia para aquellos que simplemente lo atacaron y querían matarlo hizo un gesto con la mano para dejar que todos excepto archie cayeran en el cielo diez mil metros de altura en el cielo cayeron en línea recta y después de una serie de exclamaciones cayeron en carne y hueso Xiaoyou. El profesor Roak, que ha sido testigo de todo esto, dijo que su tez cambió ligeramente cuando vio esta escena. Oh, abuelo. Al escuchar la llamada del profesor Roak, Ieyu contuvo sus emociones, se dio la vuelta, sonrió levemente y dijo: Lo siento, debido a mi negocio, estás conmocionado. Está bien, mi negocio es pequeño, el tuyo es más grande. Shiao matar no es algo muy agradable. El profesor Roak dijo seriamente: Yo también lo creo. Tú dijiste. Espero que siempre pienses así. En este mundo, no hay nada más precioso que la vida. Nadie puede hacer mal. Muchos errores se pueden salvar. Solo la vida, una vez equivocada, no se puede salvar. No somos dioses, ni jueces, y no estamos calificados para juzgar la vida o la muerte de nadie. Dijo el profesor Oak. Pero a veces pienso que el juez no es igual a mí. Si los demás no me ofendieron, yo no me ofendo. Si alguien me ofende, se lo devolveré cien veces. Y dijo, que no le gusta matar, ni le gusta. Usa el poder de tu familia para ir a Revenge, solo quieres conquistar algunos Pokémon, desafiar a Gimaliance, explorar los antiguos secretos que nadie conoce y ver cuán vasto es este mundo. Luego, cuando sea casi viejo, considere si debe casarse con una esposa o con tres esposas. Matar no se hace en absoluto. Pero ahora, naturalmente, no es habitual. Pero la enemistad privada y el linchamiento son esencialmente malos. Si miras fijamente al abismo durante mucho tiempo, te convertirás en parte del abismo. Cuando eras niño, les conté a ti y a Ashgari la historia del guerrero que mata dragones. En ese momento, Ashgari se maravilló del guerrero que mata dragones, pero usted dijo que el guerrero que mata dragones eventualmente se convertirá en un dragón y continuará gobernando y esclavizando al país. Me sorprendió en ese momento, pero creo que entiendes este principio, deberías saberlo. Dijo el profesor Oat. Matar no es algo agradable. Nadie ha salido de la piedra. Todo el mundo tiene parientes, padres e incluso hijos. Cualquier muerte es una catástrofe para los demás. Tu matanza no es necesariamente del todo correcta. Estas son las palabras del profesor Oat desde el fondo de su corazón. Para él, matar no es realmente algo agradable. La bondad y la virtud inherentes le permiten comprender las consecuencias de matar. Voy a. Ieyu miró al profesor Oad con una sonrisa y no discutió sobre este tema. El profesor Oad también sonrió, pero la preocupación en sus ojos no disminuyó mucho. Después de todo, matar no es algo muy agradable, es solo para él, no para Ieyu, un niño de 13 años. Al contrario, para la gente de esta edad, matar puede ser lo más placentero. En este mundo probablemente no haya ningún tipo de disfrute que pueda ser más satisfactorio que tener distante y remoto el poder de controlar la vida de los demás. La sensación de distancia y distancia es fácil de perder e incluso adictiva. Para matar, a menudo solo hay cero y cien, pero no uno. Después de una vez, al enfrentar todos los problemas en el futuro, habrá una opción más para resolver el problema. De todos modos, también maté a alguien. ¿Qué importa si mato a uno más? En cuanto a si los demás no me ofendieron, yo no me ofendo. Es algo muy ideal. Puede convertirse en algo en cualquier momento. Si los demás no me ofendieran, yo me ofendería primero. Tome medidas preventivas y elimina el peligro de raíz. Y esta persona quiere comprometerme, es la persona Oyeyu, pero Oki no lo sabe. Sin embargo, estas palabras de prédica, diciendo demasiado, solo serán molestas, y él solo puede guiarlo desde un lado, espero que Ieyu no se equivoque. De lo contrario, se tendrá problemas y Ieyu también tendrá problemas. En cuanto a estos dos, Oki no quería meterse en problemas. Fin del capítulo, gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.